Good morning. Having established the required quorum, I submit for consideration of the council the draft order of business document CD OD 84/18. If there are no comments, the draft order of business is approved. Seeing none, the order of business is approved. Colleagues, Executive Secretary Osborne, Secretary Alves de Toledo, distinguished guests, I'm pleased to welcome you to the 84th regular meeting of the Inter-American Council for Integral Development. Today's meeting will focus on an area of critical importance for our region, the issue of forced displacement. According to the United Nations High Commission on Refugees, there are over 8 million refugees, asylum seekers, and other internally displaced persons in our hemisphere. In particular, we have seen increased forced displacement from Venezuela due to its failed economic and political system and repressive policies in Nicaragua, which have already begun to spur outward migration to neighboring countries. Throughout the hemisphere, the aggravation of political, social, and humanitarian conditions, as well as deterioration of the security situation and the devastating effects of natural disasters are factors that have contributed to the forced displacement. For example, the UNHCR reports that since 2017, there has been an outflow of approximately 1.5 million Venezuelans into neighboring countries and beyond. As of early 2018, the number of arrivals in neighboring states has steadily increased to 5,000 people a day. It is anticipated that if the current trend continues, approximately 10% of their population will be displaced by the end of this year. Concurrently, some other member states, particularly the South American subregion, have received approximately 1 million forcibly displaced persons over the course of only 3 years. Without a collective and constructive regional response, we could see the numbers increasing exponentially. This is an issue of serious concern that our organization must address in a timely fashion. Forced displacement is both a humanitarian concern as well as a challenge to sustain development for our member states. It has contributed to immense suffering for some of the most vulnerable populations of our hemisphere, including persons in situations of extreme poverty, women and youth and children. It has also resulted in significant economic and social impacts for the countries of our region. These scenarios have required receiving countries to revisit, within the context of our very, very limited resources and capacity, their public policies to better address concerns, such as the provision of immediate access to legal protection, health, education, and housing services, and their labor markets. Epidemiologically and security issues are among the many additional concerns that they must also address. Against this background, we're pleased to note that consistent with their commitments to the Cartagena Declaration and legal obligations under the 1951 Refugee Convention and 1961 Protocol, most of the receiving countries have shown a clear willingness to address the legal and humanitarian needs of the incoming populations. Distinguished delegates, as we continue our efforts to ensure that the humanitarian, legal, and social protections needs of forcibly displaced persons are met in the most effective way, we welcome this opportunity, consistent with our most recent OAS General Assembly mandate, for dialogue on our shared interests, challenges, and opportunities. Today, we're joined by a panel with extensive experience on this subject matter. Dr. Andrew Steele, President of the Migration Policy Institute. Mr. Felipe Munoz, Manager of the Colombian border with Venezuela. He's appearing via video conference. Ms. Luisa Villegas, Deputy Senior Program Director for the Pan-American Development Foundation, and Mr. Alvaro Calderon Ponce de Leon, Minister Counsel of the Colombian Mission to the OAS and Chair of the Committee on Migration Issues. Thank you all for joining us. Our first guest speaker, Dr. Andrew Steele, is the President of the Migration Policy Institute, which provides analysis, development, and evaluation on migration and refugee policies at local, national, and international levels. Dr. Steele previously served as the Executive Vice President of the Woodrow Wilson Center and was founding director of the Center's Mexico Institute. A respected scholar and analyst, Dr. Steele has taught courses in government at the Johns Hopkins University Advanced Academic Programs and at George Washington University's Elliott School for International Affairs. He has served as a regular column with the Mexican newspaper El Universal and frequently writes articles for the Wall Street Journal, Washington Post, Los Angeles Times, Dallas Morning News, and Houston Chronicle. Dr. Steele, welcome. You have the floor. Gracias, embajador.
Es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera nada más hacer tres comentarios. Primero, empezando a decir, realmente es un honor estar con los otros panelistas que van a compartir ahorita, que saben mucho más que yo de este tema, pero qué bueno que está la comisión, también que está la OEA y esta comisión atendiendo este tema. Y creo que es importante atenderlo. Y voy a decir algo controversial, atenderlo aparte de la crisis política de Venezuela, que ha sido un tema que ha tratado mucho la OEA, pero ya enfocarse también en la parte humanitaria. Obviamente los dos están muy ligados, pero también merecen ser tratados cada uno con su dinámica. Yo creo que hay que dar un reconocimiento a esta comisión para abordar el tema. Entonces, tres precisiones que quisiera compartir. Uno es decir, yo creo que vale la pena cada vez que hablamos de esto, reconocer que los países latinoamericanos han respondido a una crisis humanitaria de la salida de los venezolanos hacia América Latina con mucha solidaridad. Yo creo que es de las historias, la migración siempre genera reacciones, siempre genera acciones de encontradas, reacciones encontradas, pero los países de la región han respondido con mucha generosidad y solidaridad frente a un flujo muy rápido y muy grande hacia casi toda la región, y casi no hay país que no está tocado ahorita por este flujo humanitario. Han usado un sinfín de figuras legales para hacerlo. En general, no han aplicado la Declaración de Cartagena, que es una definición amplia del convenio de refugiados, pero han aplicado el espíritu de Cartagena, ¿no? Que es decir, sin declarar que todos están bienvenidos, porque puede ser que en algún momento hay decisiones que tomar. Todos han respondido con una mezcla de dar asilo a algunos, de dar permisos temporales. Casi todos los países principales receptores han creado programas especiales para los venezolanos que son de carácter temporal, visas de trabajo dentro del sistema de visos normal. Había una reacción de tratar de no dejar esta población caer en la irregularidad. Y eso es clave, hay que reconocerlo y hay que recalcarlo, porque cuando una población cae en la irregularidad legal, es decir, que carece de estatus legal, empieza a generar una serie de reacciones negativas a largo plazo, por un lado en la opinión pública, pero también irregularidades en la economía, ¿no? De esa población se vuelve parte de una población ya en un mercado gris. Entonces, para el futuro de estos países, y déjeme decir, yo creo que a largo plazo, ahorita los costos para los países receptores probablemente son mucho más grandes que los beneficios. Vamos a ser muy honestos, ¿no? Todos los países receptores están cargando con costos ahorita. A largo plazo, si lo manejan bien, lo que nos dicen los estudios, de aquí a 20 años, probablemente va a ser un beneficio para muchos de estos países. Pero hay costos al inicio, sobre todo si es una población que no entra en la legalidad, que no entra en un estatus regular, a largo plazo va a contribuir. Pero ahorita sí hay costos. Pero han sido muy adeptos en usar los mecanismos a su alcance para dar un estatus legal a la gran mayoría. ¿Ok? Entonces, primer punto, hay que reconocerlo, hay que celebrarlo y hay que tenerlo también como un modelo frente al resto del mundo, que ha reaccionado con mucho menos solidaridad con crisis migratorias y dentro de sus derechos también, pero aquí hay una historia de solidaridad importante. Estamos aquí en el Salón de Simón Bolívar, entonces es importante reconocerlo también, un poco de una imagen latinoamericana de solidaridad que se ha aplicado. Dos, sin embargo, hay que decir que el diablo está en los detalles de cómo se aplican estos programas, ¿no? Entonces, si bien en general la historia merece reconocimiento y casi todos los países han tratado de hacer esfuerzos realmente importantes para recibir a los venezolanos, hay detalles en varios de los programas que hay que ver. Algunos que donde tarda el permiso de trabajo, por ejemplo, por varios meses, o puede tener un estatus legal, más no el permiso de trabajo, lo cual es un problema. Esos detalles importan. Dependiendo de qué documentos tiene cuando llega, a qué puede aplicar, obviamente eso importa.
Y hay que reconocer el proceso de Quito también, que ha tratado de mantener cierto nivel homogéneo de documentos de entrada, lo cual es muy importante, pero para legalizar estatus también varía de país en país qué documentos se necesita. Y también hay que reconocer que los sistemas de asilo en muchos países están sobrecargados, ¿no? Por el número de personas. Entonces, hay gente que a lo mejor podría aplicar para asilo o para estatus de refugiado que no lo están haciendo porque hay otras vías más rápidas. Pero a lo mejor hay que seguir invirtiendo en los sistemas de asilo. Entonces, el segundo punto simple es reconocer que si bien esto es una historia que merece reconocerse, los detalles importan mucho, y lo que se puede hacer para asegurar que la gente accede a un estatus legal y la posibilidad de trabajo, de educación y de salud rápido es importante. Y eso implica costos, sin duda implica costos, pero a largo plazo implica mucho menos costos y mucho más beneficios. No, I mean, es una apuesta a largo plazo de integrar a las personas que llegan, que para que sean miembros productivos de la sociedad. Si bien es un costo inmediato, a largo plazo va a ser un beneficio, va a evitar desajustes que se pueden dar de otra forma. Tercer y último punto que quisiera mencionar es que es el momento de empezar a pensar que este flujo no es temporal, sino permanente. Y eso no quiero decir que sabemos que es permanente, puede ser que todos regresen mañana, pero todo indica, no voy a hacer análisis política, pero todo indica que esto puede ser un fenómeno de más largo plazo. Hay que entender la crisis inmediata, obviamente hay cuestiones humanitarias de momento, de gente que está migrando en este momento que hay que entender, pero también hay consideraciones para el largo plazo que hay que considerar. Si esta población se va a quedar en las escuelas, en el sistema de salud, en un estatus legal en los países, hay que pensar cómo se va a ver esto a largo plazo. No, ya no como una crisis momentánea, sino como una planeación a largo plazo. Y eso ya es una cuestión de pensar qué son las figuras legales a largo plazo, no solo los temporales. Dos, de pensar en la integración. Y es muy fácil pensar a veces que un venezolano puede integrarse fácilmente en otro país hispanohablante, pero la realidad es un niño de cuarto que llega a una escuela en Ecuador o en Argentina o en Chile encuentra algunas barreras a la integración, y una escuela que tiene 20 niños que llegaron a cuarto grado de Venezuela también tiene que acostumbrarse y ajustarse, si bien hablan el idioma. En algún sentido no parece el caso de los latinoamericanos que llegan a Estados Unidos o a Francia, pero en ciertos casos es similar, a pesar de que el idioma sea el mismo. Y aquí quisiera sugerir que lo que va a hacer funcionar esta apuesta a largo plazo es pensar no solamente en los inmigrantes, sino en las comunidades receptoras. Y aquí la OEA juega un papel estratégico para los donantes, juega un papel estratégico para los esfuerzos regionales y mundiales para atender esta crisis. Y a largo plazo lo que va a ayudar es no solamente atender a los inmigrantes, sino atender a la comunidad enteras donde llegan los inmigrantes, a los sistemas escolares, a los sistemas de salud. Entonces, donde están llegando los venezolanos, poder invertir no solamente en su bienestar a corto plazo, que es muy importante, pero en todos los sistemas que los están recibiendo. Eso evita también una reacción de por qué ellos reciben apoyo y nosotros no, pero también es donde está realmente la solución. Entonces, poco a poco empezar a girar desde una atención humanitaria de corto plazo a pensar en una estrategia de integración a largo plazo, que es una atención a los migrantes, pero también a las comunidades receptoras, va a ser absolutamente clave. Y con eso agradezco la invitación a participar. Me disculpo de antemano, voy a salir antes para salir justamente a Bogotá, pero me quedo un ratito más. Muchas gracias. Thank you, Dr. Steele, for your analysis on the issue. Our second guest speaker, Mr. Felipe Muñoz, will be joining us by video conference. Mr. Muñoz was appointed by the President of Colombia in February 2018 as a manager of the Colombian-Venezuelan border situation. Through this post, which was created in response to the recent sharp increase in migration from Venezuela, Mr. Muñoz works in conjunction with the Colombian Ministry on Foreign Affairs, national entities, local authorities, and international agencies to coordinate the response of the Colombian government to the needs of the forcibly displaced population. Mr. Muñoz, welcome. You have the floor.
Buenos días. Un saludo primero muy especial al embajador Carlos Trujillo y gracias por la invitación. Lo mismo que Andrew Seale, a Luisa Villegas de FUPAD, a todos los señores embajadoras y embajadoras asistentes y representantes de las misiones. Me han pedido hacer un breve resumen de cuáles son las últimas cifras del impacto de esta crisis migratoria que afronta Colombia. ¿Me están oyendo bien? Ok. Hacer rápidamente un análisis de los efectos que esto está teniendo en Colombia, pero sobre todo hacer énfasis en la política pública que Colombia está implementando y cómo esto en Colombia lo estamos viendo, como decía Andrew, ya no como un tema de crisis humanitaria, sino como un reto al desarrollo de carácter regional. Creo que no es un secreto para nadie de saber que quien ha sido el principal receptor de la migración desde Venezuela, y quiero acá dejar claro que esto es una migración mixta, es una migración que trae migrantes de Venezuela, pero también trae retornados colombianos, y nosotros también trabajamos por las comunidades receptoras, porque aquí los verdaderos héroes de esta migración han sido esos gobernadores y alcaldes de autoridades locales quienes han recibido con generosidad a los migrantes, y esa es la posición del gobierno de Colombia de seguirlo haciendo. No obstante, entendemos que el éxodo se va hacia muchos otros países. Solamente en Colombia, y con cifras de Migración Colombia, quien es la entidad que se encarga de llevar las cifras, al 30 de septiembre teníamos 1.032.000 migrantes de Venezuela de carácter permanente en Colombia. Adicional a esto, tenemos casi 800.000 personas que han cruzado la frontera de Colombia a Venezuela, han cruzado por Colombia y han salido por el sur, casi 800.000 en lo que va de este año, sin hablar de las cifras de Perú que se acercan a 500.000, o las de Ecuador que superan ya los 200.000, o las de Chile o Argentina. Para todos es claro que estas cifras, pero sobre todo la velocidad de su expansión, hacen de este fenómeno migratorio uno de los más complejos del mundo, claro, de la región, pero sobre todo del mundo. Turquía recibió 3.600.000 refugiados sirios en 6 años, más o menos 600.000 por año, o los Rohingya entre Myanmar y Bangladesh han sido 700.000 en el último año. Es decir, que esta circunstancia nos ubica en una de las crisis migratorias más complejas del mundo, y por eso saludamos el interés de la OEA de explorar no solo las circunstancias políticas, sino también las humanitarias de este tema. Pero tenemos claro además en Colombia que esto no es un proceso que va a finalizar prontamente. La información que tenemos con encuestas que hicimos nosotros, incluso con un censo de migrantes irregulares que hicimos el año pasado, nos demuestra que solo por efectos de reunificación familiar va a crecer, va a seguir creciendo el proceso migratorio. El viernes el Banco Mundial hizo el lanzamiento de un estudio en Colombia que evaluó la crisis migratoria y estas circunstancias y la respuesta que debe dar Colombia, y llega a la misma conclusión de proyectar que la circunstancia no va a cambiar en el corto plazo, y la información que tenemos, incluso de estudios que ha hecho la Asamblea Nacional sobre 104 hospitales, nos muestran que las circunstancias en salud pues van a ser continuas y el efecto va a seguir. ¿Cuáles son los principales efectos? Colombia ha tomado esto con toda la seriedad. Ahora les voy a hablar de la política pública, y ha mandado a hacer estudios, no solo al Banco Mundial, al principal think tank en Colombia, que es FEDESarrollo, estudios propios del gobierno, que nos habla que los costos que en este momento podamos estar teniendo oscilan entre 0.4 y 0.5 del Producto Interno Bruto anual de Colombia. Pero también somos conscientes, como lo resaltaba Andrew, que en el mediano plazo de hacer un proceso de integración efectivo podremos encontrar beneficios para Colombia, no solo por una mano de obra calificada y positiva que está llegando, sino por unos beneficios en bono demográfico, en tanto la población de Colombia está envejeciendo y la población que está llegando de Venezuela es una población más joven. El tema de salud es la principal preocupación en Colombia, no solo por el aumento y en la región de nuevas enfermedades que estaban erradicadas como sarampión, malaria, difteria o fiebre guararita o el coronavirus, sino también por las enfermedades de alto costo, en especial los casos de VIH y SIDA. Tenemos información de ONUSIDA que de las circunstancias en que se encuentran estas personas por la ausencia de retrovirales, y ya tenemos un aumento de casos en Colombia complejo. Y en la atención de urgencias un aumento de más del 300% entre el año pasado y este,
pero lo seguiremos haciendo. En educación se están adaptando los pensum para poder nivelar las características de los niños que están llegando a Colombia, pero sobre todo por circunstancias de no documentos, están teniendo que hacer exámenes de validación, ampliación de las escuelas y de los cupos, y estamos encontrando un importante número de niños con circunstancias de salud mental por el estrés asociado a esta circunstancia. En temas de habitabilidad, al no ser solo una situación de corto plazo y una solución simplemente de unas carpas, estamos haciendo un esfuerzo inmenso en comunidades receptoras que han aumentado incluso hasta el 25% su población con respecto a los migrantes. Esto pasa en el municipio de Villa del Rosario, en norte de Santander, o pasa también, y ahí lo podrá corroborar el señor representante de Brasil, en Pacaraima, en el estado de Roraima, donde hay ciudades que han aumentado más del 25% su población. Hemos hecho un llamado a ONU Habitat, Agencia de Naciones Unidas, para que nos ayuden en una planificación urbana que permita a estas ciudades aguantar en términos de acueducto, alcantarillado y vivienda las circunstancias de la presión que conlleva la llegada de tantas personas. Y también hay unos temas que tienen que ver con seguridad. La carencia de identificación pone en riesgo no solo a los migrantes que pueden ser víctimas de trata de redes, sino también a los órganos de seguridad del Estado. Y desafortunadamente algunos de ellos también han sido víctimas de redes criminales que funcionan en la frontera. Dos menciones para pasar a política pública de dos grupos de poblaciones vulnerables que son de particular interés para el gobierno de Colombia, que son los niños, niñas y adolescentes, sobre todo con temas de nutrición, y los indígenas. Tenemos más de 30 pueblos indígenas que se mueven en la frontera de Venezuela, Colombia, Brasil y Guyana que se han visto afectados por la inmigración. La organización Infamazonía ha documentado claramente las circunstancias críticas que se están dando en los temas de explotación minera en el arco amazónico. Los efectos los estamos viendo en nuestros países con la llegada de población indígena a unas condiciones de salud muy críticas. Pero acá no nos hemos quedado quietos y lo que tenemos que hacer como gobierno es actuar. Y por eso se ha establecido una política pública liderada por el presidente Duque y su canciller, donde hay un documento COMPES, que es un documento de política pública que será aprobado mañana en Consejo de Ministros y que trae un detalle claro de cuáles son las necesidades de Colombia y las tareas que se quieren hacer. Para ilustración del Consejo, les quiero contar que de esas tareas solo hay un 10% financiado. Y es por eso el llamado que ha hecho tanto el presidente Duque como el canciller Trujillo de solicitar la creación de un fondo multilateral y de unos fondos que nos ayuden a enfrentar esto, porque la decisión de Colombia es seguir colaborando, no mirar esto más como un proceso de atención humanitaria, sino de un reto al desarrollo. Y por ello, además, en el plan de desarrollo del gobierno se incluirán algunas tareas y además se está trabajando, como ustedes lo saben, a nivel regional y multilateral. Regional, y agradecemos la rápida respuesta del secretario Almagro, no solo en su visita a la frontera, sino en la creación del grupo de trabajo con David Smolansky y Betilde Muñoz, que están al frente de él, y además del secretario general de Naciones Unidas con el nombramiento de Eduardo Stein, quien ya vino a la frontera. Es decir, aquí hay un trabajo serio del gobierno, un trabajo estratégico que se ha complementado con estudios no solo del Banco Mundial y de FEDESarrollo, sino con informaciones de todos los think tanks que en la región y en Estados Unidos trabajan sobre el tema para hacer entender que tenemos un reto enorme. Tres conclusiones. La primera, esta es una circunstancia sin precedentes en la región y que va a seguir. La segunda, es un fenómeno con críticas repercusiones locales. No nos perdamos en los grandes números. Aquí hay poblaciones que están teniendo una enorme población y hay que trabajar con las comunidades receptoras. El tercero, Colombia ya no ve esto solamente como una crisis humanitaria, sino como un reto en el desarrollo que incluso puede poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de varios de nuestros países. Y por último, requerimos coordinación. Por ello, el canciller ha estado trabajando de la mano con los gobiernos de Ecuador y Perú, gracias al liderazgo de Ecuador, con el trabajo que se hizo con la reunión de Quito, para continuar sobre esos puntos que allí se acordaron, encontrando medidas regionales que nos permitan afrontar esta crisis de manera regional, de manera coordinada. La decisión de cualquier país de la región en torno a esta crisis, que lo haga de manera inconsulta,
puede afectar la posibilidad de que atendamos a estos migrantes como se merecen en el marco de respeto a los derechos humanos. Gracias, presidente. Thank you, Mr. Muñoz, for your remarks, which have provided valuable insight on the approach of Colombia to the challenge of meeting the needs of forcibly displaced persons entering your country. Our next guest speaker, Ms. Luisa Villegas, Deputy Senior Program Director for the Pan American Development Foundation, has over a decade of management experience in programs to strengthen civil society and promote human rights in Latin America. She has served the organization in key leadership roles for programs that support vulnerable groups such as migrants, women, and children, and indigenous groups, among others. Among these was her work on several migration and displacement related initiatives, such as the organization's program preventing migration in Colombia. She currently leads the organization's Department of State-funded program to support Venezuela's migrants in Peru. Ms. Villegas, you have the floor. Thank you, Mr. President. Actually, I'm going to switch to Spanish, but that's okay. Buenos días a todos los embajadores y honorables representantes. Una breve introducción para aquellos que no conocen la Fundación Panamericana para el Desarrollo, o PADF por sus siglas en inglés, o como nos conocen en Colombia, y como bien lo dijo mi colega Felipe Muñoz, como FUPAD. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que fuimos creados por la OEA en 1962 y trabajamos para crear un hemisferio más justo, más pacífico, más próspero, donde todas las personas tengan oportunidad de realizarse como personas. Y trabajamos especialmente con grupos vulnerables, con la mayoría de los grupos que están siendo especialmente afectados por esta crisis, como las mujeres, los jóvenes, los niños y niñas, los grupos LGBTI, los pueblos indígenas y especialmente aquellas personas que por su condición de migrantes son vulnerables. Dentro de PADF estamos comprometidos con una respuesta regional. Nosotros somos operadores de proyectos, estamos en campo, así que creo que voy a dar una mirada un poco diferente de las anteriores. Nosotros trabajamos directamente con los migrantes, con las víctimas, con las comunidades receptoras. Y desde nuestro inicio, PADF, hemos sido un brazo de respuesta humanitaria para la OEA y lo hemos hecho respondiendo a desastres naturales, pero también a crisis humanitarias en toda la región. El 12 de julio de este año, PADF y la OEA firmamos un nuevo acuerdo de cooperación, ya que obviamente tenemos un acuerdo de cooperación macro, pero firmamos un nuevo acuerdo a través de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, específicamente para encontrar áreas de cooperación y colaboración en asistencia humanitaria, protección, integración local de migrantes, políticas de inclusión social y soluciones duraderas para todas estas poblaciones vulnerables, tales como los migrantes. Además, hemos venido trabajando también en campañas de concientización e información a nivel regional. Estamos apoyando campañas locales que se están desarrollando en cada uno de los países, pero también lo hacemos de manera regional. Hemos tenido algunas intervenciones que ya terminaron, como aquella que hicimos en Boavista, en Roraima, en el norte de Brasil, donde gracias al financiamiento de la Embajada de Canadá pudimos donar una escuela y una clínica para uno de los albergues en Brasil. Y tenemos algunas intervenciones futuras o en desarrollo, pero hoy me voy a enfocar en hablarles un poco de las intervenciones que tenemos activas, que son tanto en Colombia como en Perú. Estas son intervenciones que han sido financiadas por el Departamento de Estado a través de su Oficina de Población, Refugio y Migrantes, PRM, y gracias a su generosa donación estamos implementando estos proyectos. En Colombia nos estamos enfocando en el Departamento de La Guajira y en el Departamento de Arauca. Luego de un análisis vimos que hay, digamos, muchas organizaciones que ya estaban concentradas en la parte de Norte de Santander, que es el mayor punto de entrada, pero hay estas otras municipalidades que están, digamos, recibiendo también un influjo importante de migrantes y que no tenían tanto apoyo. Estamos trabajando tres líneas de acción. Una de ellas es protección. Lo hacemos con actividades de integración comunitaria.
Estamos trabajando bastante el tema de violencia basada en género. Como ya lo mencionaron algunos de los presentadores antes a mí, hay un tema bastante importante de violencia contra las mujeres, de trata y tráfico. Estamos también, como mencioné, coordinando campañas de información y antixenofobia. En el caso de Colombia, ya digamos, hay unas campañas existentes que se están apoyando y al mismo tiempo desarrollando nuevos mensajes en donde digamos, todavía hay necesidad de información. Tenemos una línea de asistencia humanitaria o de mejoramiento a la condición de vida. Esto quiere decir, por ejemplo, entrega de kits, ya sea alimentarios o no alimentarios. El PMA, el Plan Mundial de Alimentos, está haciendo un muy buen trabajo, entonces estamos coordinando muy de cerca con ellos para no duplicar esfuerzos, yéndonos hacia áreas un poco más rurales en donde no hay tanta entrega, no está tan condensada el apoyo. Y también mirando la posibilidad de entregar kits ya un poco más de emprendimiento, para que las familias puedan restablecerse un poco más a largo plazo. Hay un tema de atención psicosocial bastante importante, como lo mencionaron anteriormente, estas poblaciones vienen con unos traumas y con unas necesidades de atención psicosocial importante. Este es parte del trabajo que PADF hace. Y una tercera línea de fortalecimiento institucional, que es trabajando muy de cerca con los funcionarios que están en las alcaldías, las personerías, trabajando de la mano con Cancillería, con los grupos de coordinación. Parte de los aportes de PADF, digamos, a esta coordinación de cooperación es un estudio de inclusión laboral que está siendo coordinado directamente con OIM y con ACNUR. Nosotros vamos a mirar la parte de cuál es la oferta de trabajo que tiene el sector privado en Colombia y ACNUR se encarga un poco más de ver cuál es el perfil que existe de oferta de los venezolanos para poder hacer un match. Y apoyamos bastante a las alcaldías en lo que llamamos jornadas descentralizadas o extramurales, que son jornadas de atención de servicio público que se dan en barrios o en comunidades donde hay una concentración importante de venezolanos. Y en el diseño y el apoyo a la implementación de las rutas de atención al migrante, que es, digamos, la manera como las alcaldías pueden articular la oferta de servicios que el gobierno de Colombia tiene para poder ofrecerlo de una manera ordenada a los migrantes. En Colombia esperamos impactar directamente 6.000 venezolanos e indirectamente 16.000 personas. Algunas tendencias o preocupaciones, creo que ya varias de ellas las mencionaron, solamente algunos detalles, como dijo Andrew Scheel, estas son importantes. En La Guajira, por ejemplo, donde estamos trabajando, vemos un número importante de retorno de indígenas wayú. Estos indígenas tienen unas necesidades y un perfil diferente a los otros migrantes. Estamos viendo que las rancherías están acogiendo, digamos, familias que retornan, pero entonces muchas veces estos migrantes se invisibilizan porque están regresando a las familias, pero le están poniendo una carga importante. Hay unos altos flujos por entrada irregular, especialmente de nuevo en La Guajira, por ejemplo, hay mucho lo que se llama las trochas, que entran por trochas, y esto hace que incremente la vulnerabilidad y la violación de derechos humanos. O sea, los casos, acaba de llegar una colega de estar en frontera, dice que los casos de violación de mujeres y de niñas a las personas que están entrando por trochas es realmente bien preocupante. Hay una necesidad de articulación con los grupos de coordinación humanitaria y así como con los gobiernos locales. Creo que el gobierno de Colombia y ACNUR y OIM están haciendo un muy buen trabajo. Vemos un poco de apatía a veces en los funcionarios de los gobiernos locales, pues porque obviamente ellos tienen otras necesidades con sus propias comunidades que atender y hay un trabajo de sensibilización y de concientización importante. Necesitamos también un mayor enfoque en el restablecimiento económico, en la parte de medios de vida, o sea, de nuevo, ya pasar de la parte de asistencia humanitaria a ver cómo se van a organizar estas personas a largo plazo. Los temas de salud, que también ya se mencionaron, vemos un incremento en las enfermedades de transmisión sexual, del VIH, ya lo mencionó Felipe Muñoz, y el incremento en la entrada de menores no acompañados, lo que hace que incremente el riesgo de la trata. Y brevemente, en Perú estamos trabajando sobre todo en Lima y en la provincia de Tumbes. Estamos trabajando en asocio con varias organizaciones locales.
De nuevo, tres líneas de acción. En protección vamos a estar realizando un estudio socioeconómico importante para tener más información sobre la población, distribuyendo información sobre marcos regulatorios y fortaleciendo a las organizaciones locales. En Perú el tema de la migración es algo más nuevo, no es como en Colombia donde se ha venido lidiando con este problema desde hace mucho tiempo. Entonces, estamos fortaleciendo 40 organizaciones locales entre organizaciones religiosas o ONGs establecidas para que puedan darle apoyo dentro de sus misiones a estas comunidades. Un tema de violencia basada en género y trata. Y de nuevo el tema de integración comunitaria. Es importante trabajar no solamente con los migrantes, sino con las comunidades que están recibiendo a estas poblaciones. En Perú, algunas tendencias o preocupaciones. Bueno, como saben, finalizó el periodo de aplicación al PTP, al permiso temporal. Esto hizo que hubiera unos picos importantes de aplicaciones y aunque ya no hay la posibilidad de aplicar al PTP, está la posibilidad de aplicar asilo, pero como lo mencionaron también anteriormente, muchas veces estos procesos se demoran 6 meses, 8 meses y estas personas quedan un poco en el limbo mientras acceden a ese permiso. Hay un deterioro de las condiciones de salud básica de los inmigrantes que están llegando al país. Estas personas llevan caminando miles y miles de kilómetros, llegan sin zapatos, llegan completamente desnutridos, en unos estados de salud críticos. Incremento también de menores y adolescentes no acompañados. Y a medida que van incrementando el número de organizaciones en Perú que están atendiendo este tema, incrementa obviamente la necesidad de los mecanismos de coordinación. Nosotros participamos en todos los grupos de coordinación de ACNUR y OIM, pero es muy importante que estas nuevas organizaciones en Perú que están empezando a trabajar este tema se vinculen a esa coordinación. Y bueno, sabemos también que hay unos brotes incipientes de xenofobia, pero que digamos con una atención inmediata de campañas y de sensibilización puede ser controlado. Eso por ahora, muchas gracias. Thank you for your presentation. Our final guest speaker for today is Mr. Álvaro Calderón Ponce de León, Chair of the Committee on Migration Issues. Mr. Calderón is a career Foreign Service officer and currently serves as Minister Counselor of the Colombian Mission to the OAS. He has also previously served as Director of Migratory and Consular Affairs. Mr. Calderón, you have the floor. Buenos días, muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias por la convocatoria a esta sesión, a este tema tan importante, el impacto regional de los procesos de desplazamiento forzado. Un saludo para Andrew Silva, Felipe Muñoz y a Luisa Villegas que me antecedieron con sus presentaciones, de manera particular frente a estos movimientos forzados que se están viviendo dentro de la región y de manera particular en Sudamérica. En el caso de mi presentación, señor presidente, me voy a referir en la condición en la que fui invitado, es decir, como presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la OEA. Y es una visión en el marco de acuerdo al contexto mundial y el contexto regional de la migración internacional, qué instrumentos y qué elementos en el marco del diálogo político dentro de la OEA nos pueden generar una serie de mecanismos de abordaje realista y objetivo frente a estas situaciones. Entonces, pues quiero que se entienda hacia dónde va el componente de la presentación. Indiscutiblemente, señor presidente, la migración internacional es un fenómeno bastante complejo, de muchos aspectos económicos, sociales y de seguridad que involucran a la vida cotidiana de todas las personas. Y esto obviamente radica en un mundo cada vez mucho más interconectado. Más que nunca, la migración afecta a todos los países y a todas las personas en un mundo cada vez más globalizado. La migración está intrínsecamente relacionada con la geopolítica, el comercio y los intercambios culturales, las crisis políticas y sociales, así como los desastres naturales y los efectos del cambio climático. Estos hechos generan grandes retos en el tratamiento de la migración internacional. Pero indiscutiblemente, la migración también ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de muchas personas y ha contribuido también al desarrollo de
de países de origen, destino y de tránsito. Sin embargo, no todos los movimientos migratorios se producen en circunstancias favorables, y esto es lo que estamos experimentando en los últimos años en el hemisferio. En los últimos años hemos observado un aumento de las migraciones, los desplazamientos provocados por conflictos, persecuciones, situaciones de degradación y cambio ambiental, falta de oportunidades y seguridad humana. En términos generales, el número estimado de migrantes internacionales ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas. Por ejemplo, del total de los 244 millones de personas que viven afuera de sus países de nacimiento en 2015, ha aumentado a casi 100 millones de personas. Esto con respecto al año de 1990, cuando el total de la migración internacional se contabilizaba únicamente en 153 millones de personas como migrantes. Ahora bien, en el caso de las Américas, la situación es aún más llamativa. El stock de las migrantes se mantuvo constante durante la primera década del 2000 en 61 millones de migrantes dentro de las Américas. A partir del año 2013 se quiebra este número, ¿no?, y empiezan a generar unos aumentos de algunos rangos. Cabe identificar que la tasa de crecimiento anual durante la década del 2000 en las Américas entre el 2000 y el 2013 se mantuvo en el 7.7% anual. Pero si ya contabilizamos 2013 a 2015, la tasa pasó a ser del 14% anual. Y si contabilizamos 2015 a 2017, la tasa pasó a ser del 19% anual. Es decir, cuando observamos el último informe de 2018 de la Organización Internacional para las Migraciones, es ahí donde encontramos la explicación de por qué el stock creció entre el 2000 y el 2017 a 65 millones de migrantes en las Américas. Es decir, es un crecimiento bastante alto. Ahora, el continente americano presentó en el 2017 el segundo mayor volumen de movimientos migratorios acumulados a nivel mundial. Según la OIM y la CEPAL, los movimientos migratorios de carácter voluntario, caracterizados por motivaciones económicas, académicas y laborales, no se ha detenido, se mantuvo constante, 7.7%. Pero si a esto le sumamos los movimientos no voluntarios, causados por crisis políticas y sociales, donde está en riesgo la seguridad de las personas o se presenta una incapacidad para satisfacer las necesidades básicas, claramente obtenemos una explicación a este creciente número de movimientos migratorios. Solamente América del Sur contabilizó en el año 2017 un movimiento de 1.8 millones de personas, solo para el 2017, lo cual claramente se ha avanzado en el 2018. Y en el 2018, los reportes de los países que en este momento están generando los volúmenes más altos de migración, más constantes y de mayor crecimiento, entre esos incluido el mío propio Colombia, están reportando unos ingresos muy superiores a los de 2017 y el año aún no ha terminado. Entonces, por eso, señor presidente, que la sesión de hoy nos trae un tema de suma importancia, el cual se relaciona con los movimientos transfronterizos, forzados, movimientos migratorios de carácter no voluntario. Este tipo de movimientos han sido abordados bajo el concepto de la migración multicausal, donde se reconocen varios factores como medios impulsores de la migración, entre ellos los de carácter humanitario. Una evaluación de las causas de la migración podría servir como fundamento para un abordaje integral y realista en el marco multilateral de la dinámica de este tipo de movimientos forzados por razones humanitarias. En términos generales, el migrante no voluntario o forzado se diferencia en gran medida de aquel que su decisión es voluntaria. Por tanto, sus motivaciones, como el proceso de planeación del proceso migratorio, el movimiento forzado va cargado claramente de altos grados de vulnerabilidad. Antes que todo, y al haber escuchado a los panelistas que me antecedieron, me permite confirmar que estamos enfrentando unos movimientos migratorios sin precedentes en la región, que por sus características tiene un impacto regional muy fuerte en todo el orden de los países receptores. Generalmente, ante las crisis humanitarias, lo primero que observamos es que las personas con capacidad económica suficiente
son los primeros que cuentan con los medios para salir. A medida que la crisis se avanza, agrava, las personas con menor capacidad económica, al no encontrar otra opción, se ven obligados a salir y generalmente lo hacen de manera explosiva, ya que la situación, al ser verdaderamente precaria, los lleva a tomar decisión de emigrar. Y es acá donde el impacto en las sociedades de acogidas se vuelve crítico y las instituciones de los estados se ven altamente comprometidos. Entonces, me pregunto si el continente cuenta con la capacidad de generar conciencia frente a estos movimientos migratorios tan voluminosos y por razones humanitarias, en especial cuando las características geográficas de los países continentales demuestran una alta porosidad en las zonas de frontera, lo que conduce a que los flujos migratorios por razones humanitarias se expandan rápidamente e impacten a los estados más próximos, pero sin dejar de avanzar hacia los otros, en principio en cantidades menores, mientras el flujo migratorio se va estabilizando en busca, se va desplazando, perdón, en busca de estabilidad. Es acá, en este punto, donde me quiero detener, señor presidente, pues cuando me pregunto si el continente cuenta con la capacidad para generar conciencia, la respuesta desde la CAM, desde la Comisión de Asuntos Migratorios de la OEA, se encuentran en sus propios mandatos. En la resolución de fortalecimiento del tema migratorio en la OEA, constitución de la Comisión de Asuntos Migratorios, la CAM recibió varios mandatos que sin duda tienen elementos que pueden contribuir a hacer frente a estos movimientos no voluntarios. Entre los principales mandatos, y los queremos recordar a todos, es que la CAM funge como el principal foro de la organización encargada en el tema migratorio. Otorgar el enfoque integral, equilibrado y técnico en consideración la contribución y los desafíos de la migración que presentan en los países tanto de origen como de tránsito, destino, y se incluyen aquella característica de los de retorno. Impulsar el diálogo y el intercambio de buenas prácticas y la implementación de iniciativas de cooperación internacional, regional, subregional, bilateral en el ámbito migratorio. Este mandato indiscutiblemente va muy acorde con la situación que se está viviendo hoy en la región. Claramente que son las buenas prácticas y la cooperación en el marco internacional, regional y subregional lo que puede generar un mejor abordaje a la situación migratoria dentro de las Américas. Abordar y reconocer el carácter global de los procesos migratorios, así como las particularidades de la migración sur-sur. Eso es otro de los mandatos que recibió la CAM. La CAM será el foro para el intercambio de las experiencias, las lecciones aprendidas en los Estados miembros para el manejo efectivo de los flujos migratorios y la identificación de las posibles áreas de cooperación. Claramente, es una tarea en la que están los Estados en este momento, ¿no?, tratando de identificar las áreas de cooperación. La AM puede realmente ser un foro dentro de ello. En síntesis, señor presidente, la CAM tiene un mandato de contribuir al abordaje y a los desafíos de la migración que representa para los estados de origen, tránsito y destino, e invita a la cooperación internacional y regional y bilateral para el tratamiento de estos procesos migratorios. Pero no me quiero detener acá. De igual forma, el programa de la promoción y la protección de los derechos humanos de los migrantes, incluyendo los trabajadores migrantes y sus familias, también nos aportan una serie de elementos dentro de los propios objetivos que los estados se fijaron. Los propios estados se fijaron unos objetivos en el tratamiento migratorio en el marco de este programa. Uno de ellos, cooperación entre los países de tránsito, origen y destino, con el propósito de respetar plenamente los derechos humanos de los migrantes. Esto es una tarea que indiscutiblemente no se puede hacer por vía de políticas unilaterales. Claramente es a través de la cooperación, de la unificación de políticas y la coordinación de políticas para enfrentar este tipo de movimientos migratorios. Atención a las necesidades especiales de grupos vulnerables de migrantes, tales como niños, niñas, mujeres, indígenas. En las presentaciones de hoy los panelistas nos hablaban de esos niveles de vulnerabilidad, comunidades indígenas, menores de edad no acompañados, personas de alta vulnerabilidad, pues fue uno de los objetivos que la OEA se plasmó en este programa al cual me estoy refiriendo, ¿no? La prevención y la cooperación técnica en el combate a la trata de personas y al tráfico de migrantes también fue otro de los objetivos que esta organización se planteó. Es decir, señor presidente, no, son demasiados, son más de 20 los objetivos planteados en el programa, pero claramente la OEA cuenta con los elementos para un abordaje sincero, para un abordaje objetivo en el marco de los instrumentos y de los escenarios que tiene. La resolución de las Américas también es otro instrumento que también
le genera una serie de herramientas a los Estados miembros para abordar la migración de una manera realista, ¿no? Acoge con beneplácito esta migración los procesos de regularización migratoria. No se puede hablar de un ejercicio de derechos de un migrante si no hay un proceso de regularización previo. Sin los procesos de regularización se vuelven invisibles las personas. Las personas invisibles son sujetas y son carne de organizaciones criminales, de explotación. Las personas invisibles no tienen medios de llegar hacia las instituciones del Estado. Por lo tanto, realmente la Comisión de Asuntos Migratorios ve con beneplácito los procesos de regularización migratorio que se han efectuado en los países y especialmente los avances que han tenido, porque el ejercicio de los derechos de los migrantes posteriormente se traduce en los beneficios para los estados. Eso lo trae también esta resolución de las Américas. Exhortamos también a los estados, dice la resolución, a las organizaciones internacionales y a los actores concernidos a que en la definición y adecuación y ejecución de su legislación y políticas y prácticas y iniciativas estén relacionadas con la protección de los derechos humanos, privilegien a las personas migrantes. Entonces, pues, señor presidente, yo quisiera solamente llegar a una conclusión que claramente contamos con los elementos, claramente que la OEA lo que necesita es hacer uso de sus instrumentos para afrontar las crisis migratorias que se viven en el hemisferio, porque hay una responsabilidad claramente dentro de todos los procesos, tanto a nivel de los países de origen como a nivel de los países de tránsito como de los países de destino. En conclusión, el marco normativo de la OEA en materia migratoria cuenta con los elementos básicos, para darle un abordaje realista y objetivo a la migración masiva que enfrentan varios Estados miembros y que sin duda tiene un impacto regional con efecto en todo el hemisferio, sobre el cual todos los estados deben trabajar unidos con cooperación y decisión. Asimismo, confirmo que las migraciones masivas y forzadas nos llevan a que sea a través del multilateralismo y en este caso en el marco continental de la OEA, donde se impulsen las acciones conjuntas sobre la base de la cooperación, la responsabilidad compartida para enfrentar un fenómeno que como este sin duda nos ocupa a todos y no es suficiente con acciones individuales de los estados. Por ello, es necesario crear conciencia entre los estados sobre los impactos regionales de la migración forzada en las Américas y los desafíos en materia humanitaria. Se requiere cooperación regional para identificar soluciones en materia de coordinación de políticas migratorias entre los estados. Se mencionaba la reunión de Quito y el interés de Ecuador y el liderazgo de Ecuador en esto, pues indiscutiblemente eso son unas buenas prácticas. Promover el diálogo y la cooperación sobre la base de la responsabilidad que nos acoge a todos en materia de políticas de salud, educación y empleo. Hoy contamos con un fenómeno y con un fomento dentro de la cooperación internacional en materia de la migración. Se adoptó el Pacto Global sobre Migración. Ahí está el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el marco de la Agenda 2030. Claramente, una buena gestión migratoria, señor presidente, haría posible que los estados no se atrasen en el cumplimiento de los objetivos y la implementación de la Agenda 2030 al abordaje de este tipo de crisis migratorias y los efectos en los países de la región. Muchas gracias. Thank you, Mr. Calderon, for your very informative remarks regarding the work of the CAM and the issues around forced displacement. Having received these remarks, it provided valuable information and interesting perspective on the issues of forced displacement within our hemisphere, and I now open the floor to the representatives of our member states for their comments. The ambassador from Mexico, you are recognized. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Como es bien sabido, México considera que la movilidad internacional debe abordarse desde un enfoque integral y de corresponsabilidad que incorpore las perspectivas de desarrollo y derechos humanos. Por ello, las políticas públicas vinculadas con migración y la movilidad en general en nuestro país tienen como centro de atención a la persona migrante. Como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, nos hemos convertido en referente en cuanto a políticas públicas y acciones en el ámbito migratorio. En este contexto, mi país ha trabajado con diversos actores nacionales e internacionales
así como con organizaciones de la sociedad civil, en la elaboración de programas que privilegien el pleno respeto a los derechos humanos de todos los migrantes. Así, México se congratula porque el tema se ha abordado en el marco del CIDI y agradece a la Presidencia por traer a consideración esta temática de especial interés sobre los impactos regionales de este fenómeno en las Américas y los desafíos que impone particularmente en materia de protección de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Se trata de un fenómeno social con no pocos claroscuros y zonas grises, difíciles de caracterizar, que se ha presentado en nuestra región en distintos momentos y en distintos lugares y no siempre por las mismas causas. Dicho todo lo anterior, México no favorece el uso de conceptos como migración forzada y o desplazamiento forzado, dada la interpretación amplia y potencialmente confusa que genera, así como por la falta de definición o acuerdo en foros multilaterales con respecto a su definición. En este sentido, consideramos que es preferible utilizar el lenguaje internacionalmente acordado para referirse a los movimientos de personas más allá de las fronteras, teniendo en cuenta las múltiples causales que los motivan, es decir, por un lado, migrantes, por el otro, solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado o asilado político, pero también quienes quedan en lo que podríamos llamar zonas grises, que no son ni lo uno ni lo otro. El tratamiento que México ha dado a las situaciones que enfrentan las personas que se ven obligadas a salir de su país de origen para poner a salvo su integridad y vida ha sido el de la seguridad humana, privilegiando el carácter humanitario de la protección internacional de conformidad con el derecho internacional y el marco jurídico nacional. En este tenor, hacemos un firme llamado a todos los Estados miembros a respetar obligaciones internacionales en materia de asilo y refugio. No es esta la primera ocasión que en el marco del Consejo Permanente o del CIDI deliberamos sobre una situación que hemos venido advirtiendo y denunciando y que vive Venezuela, originada por una compleja situación económica, el desabasto de alimentos y medicinas, la carencia de instituciones sólidas y democráticas, la carencia de acceso a la justicia y el nulo respeto a los derechos humanos, lo que ha provocado que millones de personas decidan emigrar a otros países de la región. México manifiesta su solidaridad ante la difícil situación que viven los migrantes venezolanos. Sabemos muy bien que, en efecto, el objeto de esta sesión es tratar la crisis humanitaria en Venezuela. Y como lo hemos visto, hay razones de sobra para hacerlo. Pero el fenómeno de la movilidad humana no obedece a una sola coyuntura ni merece una respuesta coyuntural, mucho menos una respuesta politizada. Merece una respuesta, sobre todo, humanitaria. La crisis a la que nos estamos refiriendo, a la de Venezuela, no es, en nuestro hemisferio, ni la primera, ni lamentablemente será la última, no es tampoco la única. Recordemos, por ejemplo, el caso de Haití, derivado de un desastre natural. No perdamos de vista Nicaragua, que vive una situación de violencia política, o el caso de los migrantes que se organizan para marchar juntos y escapar de la violencia de situaciones atribuidas al cambio climático, como es el corredor seco de los países del Triángulo Norte. Por ello, estamos convencidos de la necesidad de ir más allá de la situación de Venezuela y abordar colectivamente esa zona gris, ambigua, liminal, no claramente definida ni por el derecho internacional para los refugiados ni por las fuerzas del mercado laboral, situación que requiere de una atención urgente y especial para abordar los desplazamientos de personas en situación de vulnerabilidad que huyen de la debilidad del Estado de Derecho y el colapso de las instituciones democráticas, o de la violencia en sus múltiples formas, o de los efectos del cambio climático, o de los desastres naturales,
por las crisis epidemiológicas y los discursos de odio, racistas, xenófobos, de discriminación e intolerancia. Es por ello que mi delegación, reconociendo el sentido de urgencia que la crisis migratoria venezolana impone, se pronuncia porque la problemática sea abordada por la OEA no como respuesta coyuntural, sino de forma general, integral y holística. Conscientes de los retos que enfrentamos en la región y reiterando el compromiso de México con la protección internacional, consideramos que es necesario diseñar y ejecutar acciones con un enfoque integral y de responsabilidad compartida entre los países de origen y de recepción que permitan contar con sólidos marcos jurídicos e instituciones comprometidas. Mantener altos estándares de profesionalización en nuestras comisiones nacionales y otras autoridades concernidas. Fortalecer los esquemas de coordinación y cooperación internacional e institucional. Sumar los esfuerzos de la sociedad civil, contar con recursos que faciliten la atención de las necesidades específicas de los refugiados y beneficiarios de la protección complementaria, continuar con la homologación de nuestras respuestas nacionales y, repito, no solo para la crisis de Venezuela, para todas las situaciones que estamos viviendo. Es, en efecto, una tarea compleja y que requiere de dedicación y compromiso, pero estamos convencidos que merece la mayor prioridad de todos nosotros. Invitamos, por tanto, a la OEA a abordar la situación de esta manera. Muchas gracias. Thank you. I now recognize the delegation from Panama. Gracias, señor presidente. Queremos agradecer a los oradores y a usted por las magníficas exposiciones en este tema de suma importancia y preocupación para la región. A diferencia de los migrantes que se trasladan en búsqueda de mejores condiciones laborales, las personas víctimas de desplazamiento forzado huyen de los conflictos y la violencia y tienden a sufrir por la falta de derechos legales, la ausencia de oportunidades y marginación. Generalmente los países que los acogen son los países vecinos, que también se ven afectados por esta crisis por no contar con una estructura planificada para recibir a una alta población. Panamá, desde el inicio de la crisis de Venezuela, ha manifestado que el diálogo interno es la única forma de solventar la crisis económica y política entre las partes, basadas en el respeto del derecho internacional, la Carta de la OEA y la Carta Democrática. Reconocemos que el problema de la crisis humanitaria de Venezuela afecta a todos los países del año 2014 al 2018. Aproximadamente 146,000 venezolanos han solicitado asilo político en nuestro país. De ellos, 44,000 se han beneficiado de otra forma de protección o medida alternativa legal, y a 25,000 venezolanos que fueron debidamente censados hasta el 30 de junio de 2017 se les otorgará estatus migratorio. Durante este año han ingresado 71,286 venezolanos y están en revisión unas 4,000 solicitudes de refugiados. Reiteramos nuestro apoyo como país de tránsito a los países de la región, a los organismos internacionales y a las organizaciones no gubernamentales para buscar en todos los espacios internacionales una solución integral a este problema, y reconocemos el esfuerzo que los países han realizado para mejorar la protección y accesibilidad de los migrantes. Con relación a la precaria salud de muchos de los migrantes venezolanos reportados por la OPS, la OMS y la ONU, estamos estudiando la posibilidad de otorgar visas humanitarias a venezolanos. Con el objetivo de poder ayudarlos, el gobierno panameño continúa trabajando en términos de migración y refugio. El 16 de enero del presente se emitió el decreto ejecutivo número 5, con el cual se agiliza el proceso de las solicitudes de refugio en nuestro país, así como la elaboración y aplicación de un plan nacional de lucha contra la trata de personas. El 30 de agosto adoptamos un decreto ejecutivo mediante el cual se le otorga a los extranjeros que están en Panamá en calidad de asilados la posibilidad de tramitar un permiso de trabajo ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Hemos reglamentado el marco legal existente para que los extranjeros asilados políticos en el país
opten por permisos de trabajo. El 22 de octubre adoptamos el decreto ejecutivo 612 que crea la Oficina de Asuntos Humanitarios para los residentes venezolanos para la atención a solicitudes de reagrupación familiar por motivos humanitarios y de unión familiar. Y en el caso del que el familiar se encuentre en lugares donde no haya presencia familiar, el Servicio Nacional de Migración emitirá un documento de autorización de viaje y se le entregará al residente solicitante. Elogiamos la iniciativa de Ecuador de convocar una reunión regional en la que representantes de 11 países firmamos la Declaración de Quito sobre la crisis migratoria de Venezuela. Respaldamos las iniciativas tendientes a establecer un fondo humanitario de emergencia a través de las agencias de las Naciones Unidas y organismos especializados, y en ese sentido nos complace la invitación extendida por Colombia a los Estados miembros interesados en visitar el país para evaluar la magnitud de la crisis humanitaria provocada por la migración de venezolanos. El gobierno panameño ha establecido como objetivo general la promoción de una mejor gobernanza migratoria a través de la transversalización y regionalización de los objetivos de desarrollo sostenible en los trabajos de la Conferencia Regional sobre Migración, en la cual Panamá es presidente pro tempore. Hemos establecido una dinámica de alto nivel para agilizar la implementación de buenas prácticas a fin de garantizar condiciones de seguridad y el proceso apropiado, así como un trato humanitario a los flujos mixtos de migrantes, elaborando herramientas para desarrollar un procedimiento estándar que permita la identificación preliminar de perfiles de personas en situaciones de vulnerabilidad basados en género, edad y extracción social, entre otros, para poder brindar una adecuada atención según las necesidades identificadas. Panamá ha estado y continúa fortaleciendo sus capacidades institucionales para desarrollar una estrategia nacional que permita atender los grandes flujos migratorios que ha venido recibiendo y que se presagia y reitera el compromiso adoptado en la Declaración de Lima de continuar con el seguimiento de la situación en Venezuela hasta que la democracia se restablezca en el país. El desplazamiento forzado es un obstáculo para el desarrollo y para erradicar la pobreza. Y este éxodo es una crisis que amenaza nuestra región. Por ello es necesario unir fuerzas para buscar el canal correspondiente que permita proveer fondos a países con altos índices de desplazados, buscar medios de prevención y preparación para afrontar estos flujos masivos y estar en la capacidad de brindarles acceso a servicios básicos, ayudarlos a encaminarse para que logren superar tan traumática experiencia y recuperar la confianza en su futuro. Muchas gracias. Thank you. I now recognize the ambassador from Peru. Gracias, señor presidente. Señores representantes permanentes, señores delegados. Quiero agradecer la inclusión de este importante tema en la agenda de la reunión ordinaria del CIDI, así como la presentación hecha por los panelistas sobre el impacto regional que viene teniendo el desplazamiento forzado de migrantes. Mi país ha sostenido de manera consistente que la democracia y los derechos humanos, al igual que el desarrollo sostenible y la seguridad, constituyen valores fundamentales de esta organización. Cuando estos valores no son respetados, se producen a la larga efectos graves para nuestras poblaciones. Diariamente se puede constatar que los efectos que la región experimenta con el actual flujo de migrantes son cada vez más dramáticos. No habrá solución a esta situación si no se modifican las causas que obligan a estas personas a dejar sus países de origen. El creciente número de migrantes viene rebasando las capacidades de nuestros servicios públicos nacionales, generando retos en lo que respecta al control, la seguridad y la salud de los países receptores. Como se indicó en la Declaración de Quito sobre movilidad de ciudadanos venezolanos en la región, es de suma importancia continuar con los esfuerzos por concretizar un programa regional para poder otorgar una eficiente ayuda humanitaria y lograr una migración ordenada y segura. El Perú, dentro del espíritu de la Declaración de Cartagena, ha acogido solidaria y fraternalmente a más de 500,000 de hermanos venezolanos que han ido llegando desde el inicio de la crisis en su país de origen.
disponiendo la emisión de un permiso de permanencia temporal a aquellos que ingresaron al territorio peruano hasta el 31 de octubre de este año, para que puedan residir y trabajar formalmente y acceder a los servicios públicos. En los últimos 4 días han ingresado al Perú más de 18.000 ciudadanos venezolanos. Con ese mismo espíritu, el Perú ha promovido iniciativas regionales y subregionales y seguirá participando activa y comprometidamente en todos los esfuerzos dirigidos a afrontar esta crisis migratoria, teniendo siempre como marco la defensa de la dignidad y la seguridad de las personas. Se tiene previsto una nueva cita regional en Quito el próximo 22 y 23 de noviembre para evaluar la implementación de una categoría de protección temporal a nivel regional para los migrantes venezolanos, en la que se busca garantizar la protección de sus derechos humanos y a la vez que tengan la posibilidad de trabajar y acceder a los servicios de salud. Las poblaciones desplazadas en la región no están exentas de situaciones de discriminación, intolerancia y xenofobia. Sin embargo, como se ha expresado en distintos foros internacionales, incluyendo la Comisión de Asuntos Migratorios, el migrante es también un agente que fomenta el desarrollo económico si se le integra en forma eficiente en la sociedad y el aparato productivo del país receptor. Asimismo, hay que indicar que muchos de estos migrantes traen habilidades que complementan la demanda del mercado por mano de obra calificada, sin mencionar la capacidad emprendedora para la creación de nuevas oportunidades de negocios en nuevos nichos del mercado laboral. Sin embargo, como señalé inicialmente, toda solución integral pasa por la identificación de las causas que generan esta crisis migratoria y humanitaria, así como asumir una responsabilidad compartida a nivel regional para encontrar soluciones que sean sostenibles. La respuesta no puede limitarse únicamente a asistir a las personas desplazadas, sino que debe incluir acciones que apunten a la restauración del orden democrático que siente las bases para una reconstrucción de las instituciones del Estado y el aparato productivo que restaure los servicios básicos para la población. En consecuencia, es importante también que los países de origen rindan cuentas de las acciones que están tomando para resolver esta situación y facilitar el ingreso de ayuda humanitaria que contribuya a paliar la crisis. No quiero concluir sin indicar que adicionalmente a las crisis políticas y económicas en la región que alimenta el actual desplazamiento forzado de migrantes, también venimos sufriendo los efectos del cambio climático y los desastres naturales, los que pueden gatillar migraciones forzadas de las poblaciones. Los últimos informes de las Naciones Unidas sobre el calentamiento global no hacen más que confirmar que la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos van a afectar la capacidad de muchos estados para generar alimentos, sin mencionar el impacto devastador sobre los ecosistemas que hacen posible la biodiversidad que sustenta la vida de los seres humanos. Especial atención merecen los estados isleños por su especial vulnerabilidad a la subida del nivel de los océanos y los huracanes que los azotan cada vez con más violencia y frecuencia. En ese contexto, es importante continuar con el desarrollo de estrategias de resiliencia y prevención frente a los efectos del cambio climático, así como garantizar el acceso a los mercados financieros internacionales para la reconstrucción. Señor presidente, consideramos que esta crisis de migrantes forzados solo puede ser resuelta en forma conjunta en la región, con apoyo de la cooperación internacional y atacando las causas que la originan. Perder de vista las causas de este desplazamiento forzado solo contribuye a perpetuar una crisis humanitaria y exportarla a los países receptores. Muchas gracias. Thank you. And now recognize the ambassador from Brazil. Bom dia, presidente. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Gostaríamos de, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de ampliar o diálogo sobre a situação migratória em nossa região e agradecer também pelas apresentações muito interessantes feitas pelos especialistas convidados. Os desafios na área migratória em nossa região, de norte a sul do hemisfério, estão crescentemente associados à ocorrência de movimentos migratórios mistos. Neste momento, nos preparamos para aprovar nas Nações Unidas os textos já acordados do Pacto Global sobre Migração Segura, Ordenada e Regular e o Pacto Global sobre Refugiados. Nesse contexto, é importante que sejamos consistentes no uso da linguagem sobre essas temáticas conexas, fazendo uso de conceitos
sobre os quais há a necessária clareza técnica ou cuja utilização recolhe o indispensável consenso político. Nos mais recentes debates multilaterais do assim chamado fenômeno dos deslocamentos externos e dos deslocamentos forçados, esses deslocamentos forçados, essa terminologia, viu-se primordialmente associada a desastres naturais e à degradação ambiental, e, na verdade, não se confundiu com as categorias mais consolidadas de imigrantes e de refugiados. Presidente, nos últimos anos, o Brasil se viu confrontado com situações migratórias que levaram o país a adotar soluções inovadoras para permitir o acolhimento humanitário de grandes fluxos de pessoas. No início da década, o Brasil adotou uma política migratória especial de acolhimento humanitário para cidadãos haitianos, em razão do terremoto ocorrido naquele país em 2010. Cerca de 80 mil nacionais haitianos contaram com situação migratória regular no Brasil, sob o guarda-chuva dessa política especial. A nova lei de imigração brasileira, sancionada no ano passado, garante um amplo acesso da pessoa migrante a serviços sociais básicos, independentemente da sua situação migratória, e isso vai ao encontro das disposições, como mencionei, dos textos do Pacto, do texto do Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular. Sem descuidar das avaliações legítimas e soberanas relacionadas aos interesses de segurança pertinentes, que saberemos fazer, naturalmente, a nova lei brasileira tem foco primordial na garantia dos direitos dos migrantes e na integração dos estrangeiros em território nacional. Acima de qualquer outra consideração, inclusive de ordem securitária, é preciso atender primeiro ao migrante, salvaguardar a dimensão humanitária do fenômeno e proteger a dignidade pessoal dos afetados, numa visão holística e integral. O governo brasileiro tem buscado oferecer ampla assistência aos nacionais venezuelanos que vêm chegando ao território brasileiro. De janeiro de 2017 até agosto de 2018, registrou-se o ingresso do Brasil de 155 mil nacionais venezuelanos, dos quais cerca de 80 mil deixaram o país desde o momento do ingresso e os demais, 75 mil, solicitaram regularização migratória. Desse total, 62% são solicitantes de refúgio. As atividades de acolhimento de nacionais venezuelanos envolvem uma resposta intersetorial, com a participação de autoridades de diversas áreas do governo e sob a coordenação da Casa Civil da Presidência da República. De modo a evitar a concentração dos migrantes nos estados de fronteira, que têm populações e economias menores, o governo federal adotou uma iniciativa bem-sucedida de interiorização, com vistas a oferecer àqueles que o desejem a oportunidade de se estabelecerem em outros estados da Federação do Brasil. Cabe sublinhar que os migrantes têm acesso a toda a rede de saúde pública brasileira, com esforços específicos também nas áreas de fronteira, como a disponibilização de programas de vacinação. No plano multilateral, e inclusive no mais recente diálogo interativo com o relator especial das Nações Unidas sobre os direitos humanos dos migrantes, que se realizou no último dia 18 de outubro em Nova York, o Brasil defendeu o estabelecimento de firewalls que afastem o risco de que atividades de vigilância migratória obstaculizem o acesso do migrante aos serviços básicos nos países de destino, incluindo saúde, educação e justiça. A garantia do acesso à justiça aos migrantes, em particular, deve também constar dentre as principais preocupações dos estados receptores, tendo em vista a sua relação com outras questões que atingem a população migrante de modo desproporcional, como são as relações de trabalho abusivas, os crimes de ódio, o tráfico de pessoas e a violência contra mulheres e crianças.
Senhor presidente, caros colegas, o acolhimento de um elevado fluxo de imigrantes venezuelanos é um desafio enfrentado por diversos países em nossa região. A Organização dos Estados Americanos tem certamente um papel a desempenhar no oferecimento de cooperação, respeitadas situações que podem variar significativamente de um país para outro, como temos apreciado recentemente. Não se discute, é claro, a existência de um interesse regional e coletivo na matéria, mas tampouco se pode perder de vista que as respostas terão que ser equilibradas, flexíveis e adaptáveis a diferentes circunstâncias. E certamente não há espaço, a nosso ver, para procurar desenvolver hipóteses de procedimentos conjuntos padronizados ou de estabelecer ações cuja suposta harmonização resulte unicamente de um diagnóstico político conjuntural elaborado de cima para baixo. Para processar adequadamente esse esforço, será imperativo que a voz e os insumos políticos de cada Estado membro sejam devidamente levados em conta, colocando-se a ênfase no intercâmbio de informações e no intercâmbio de melhores práticas. É nesse espírito que acolhemos e agradecemos ao governo do Equador a convocatória da segunda reunião sobre mobilidade humana na região, a realizar-se no próximo dia 22 de novembro. Gostaria ainda de fazer aqui referência ao valioso antecedente da missão da Secretaria de Acesso a Direitos e Equidade ao Brasil, em março último, a convite do governo brasileiro. A atuação da OEA deve ter fundamentalmente esse caráter técnico e pautar-se por uma perspectiva de facilitação do acesso a direitos pelos migrantes, não se deixando confundir com debates que extrapolem essa margem de atuação. Fazemos votos que esse esforço da SAD tenha continuidade, uma vez que conta com o apoio e a aprovação dos órgãos políticos competentes da organização. A título ilustrativo, o Brasil preza o exemplo da Organização Pan-Americana de Saúde, a qual, em circunstâncias muito complexas, tem tido uma atuação relevante para garantir o acesso dos cidadãos venezuelanos a programas de saúde e para enfrentar os riscos sanitários para a região associados ao fluxo migratório venezuelano. Presidente, mais uma vez, nosso agradecimento pela iniciativa e reitero o interesse e a disponibilidade do Brasil em continuar a debater no âmbito do CID, no âmbito da Comissão de Assuntos Migratórios, os desafios que nos ocupam no dia de hoje. Muito obrigado. Thank you. We now recognize the delegation from Ecuador. Gracias, señor presidente. El Ecuador es el país en América Latina y el Caribe con el mayor número de personas refugiadas reconocidas, 64.709 personas de más de 70 países. Los ciudadanos colombianos, 98.23% de esa cifra, constituyen el colectivo extranjero más importante que ha recibido el Estatuto de Protección Internacional en condición de refugiado en el Ecuador. Mientras que, en materia de protección internacional, desde el año 2015 hasta la actualidad se han recibido aproximadamente 7.000 peticiones para la condición de refugio por parte de ciudadanos venezolanos, de las cuales han sido admitidas a trámite 1.250 solicitudes hasta el 30 de septiembre de 2018. Señor presidente, tal como lo han reconocido los panelistas o han destacado los panelistas, la región de América Latina y el Caribe afronta en la actualidad una crisis migratoria de largo alcance y de largo plazo, derivada de los flujos migratorios masivos de ciudadanos venezolanos obligados a salir de su país de origen, la República Bolivariana de Venezuela, afectada por una profunda crisis política, económica e institucional, y se han dirigido hacia otros países latinoamericanos y caribeños y especialmente hacia otros países sudamericanos. Según las cifras proporcionadas, la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, casi 2,5 millones de ciudadanos venezolanos han salido de su país de origen durante los últimos 4 años.
La crisis migratoria venezolana ha sido particularmente grave en el curso del presente año 2018. Varios estados de la región han otorgado el estatuto migratorio regular a ciudadanos venezolanos, así como también han permitido el acceso de la población venezolana en situación de movilidad humana a la salud, la educación, los servicios básicos, el acceso a la justicia y otros servicios sociales. En el caso del Ecuador, desde el año 2014 hasta la actualidad, han ingresado más de 1 millón de ciudadanos venezolanos. Tan solo en el transcurso del presente año 2018 han entrado más de 600.000 ciudadanos venezolanos. En el Ecuador permanecen actualmente más de 215.000 ciudadanos venezolanos. Asimismo, desde el año 2014 hasta la actualidad, mi país ha otorgado más de 97.000 visas a ciudadanos venezolanos para garantizar su regularidad migratoria. Otros países de la región enfrentan casos similares que afectan seriamente las capacidades nacionales de absorción, atención responsable, inclusión económica y social e integración local de la población venezolana en situaciones de movilidad humana. Reconocemos los esfuerzos nacionales emprendidos individualmente por los gobiernos de la región para proporcionar respuestas a los ciudadanos venezolanos en situación de movilidad humana, con énfasis en la atención a niños, niñas y adolescentes. Ecuador suscribirá en pocas horas un protocolo de atención a menores y a sus familias migrantes, en especial a los procedentes de Venezuela, en una ceremonia que contará con la presencia de la directora regional de UNICEF. Este protocolo de atención reforzará el tratamiento prioritario y preferente que el Estado ecuatoriano reconoce a los menores en movilidad humana, como decía recientemente el señor Felipe Muñoz como panelista. Consideramos muy importante analizar propuestas para resolver la situación de cientos de miles de personas de nacionalidad venezolana que, por diferentes razones, no han tenido o no tienen hasta la actualidad acceso a la condición migratoria y laboral regular en nuestros países y son altamente vulnerables. El actual flujo masivo de ciudadanos venezolanos en nuestra región requiere, reclama una solidaridad internacional concertada, robusta, eficiente y adecuadamente coordinada, con un enfoque regional integral acorde con los compromisos asumidos por los estados de la región, entre otros en la Declaración de Nueva York sobre los migrantes y los refugiados, en la Declaración de Brasil, Contribución Regional de América Latina y el Caribe, para el Pacto Mundial sobre los Refugiados de febrero de 2018, y la Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región de 4 de septiembre de 2018, reunión que será seguida de una segunda cita el 22 y 23 de noviembre del presente año. Es necesario destacar la importancia de coordinar propuestas y acciones en torno a la actual crisis migratoria venezolana, a fin de gestionar, obtener y canalizar los recursos y el apoyo técnico y financiero que requieren nuestros países para atender esta problemática que constituye una crisis humanitaria. Particular atención debe merecer la presentación de propuestas para la validación técnica de documentos de identidad y o de viaje de ciudadanos venezolanos. Señor presidente, el Ecuador continuará posicionando durante este proceso los enfoques de no discriminación de las personas por su condición migratoria, no criminalización de la migración, reconocimiento de los aportes positivos de los migrantes a las sociedades de origen y destino y combate a la xenofobia. Muchas gracias por su atención. Thank you. The ambassador from Paraguay, you're recognized. Gracias, señor presidente, y también gracias a los panelistas por las presentaciones realizadas. Los reportes recibidos acerca del desplazamiento forzado de nuestra región en los últimos años nos hacen notar que nos encontramos ante un agravamiento de la situación en algunos países de nuestro hemisferio. Como Estados miembros de la OEA, tenemos la obligación de debatir sobre temas que repercuten en el bienestar de nuestros ciudadanos, fuere el foro que fuere. Nos encontramos abiertos a discutir estos asuntos y nos parece muy pertinente la realización de esta sesión temática del CIDI sobre el impacto regional del desplazamiento forzado. Paraguay no es ajeno a estos problemas, menos aún cuando impactan a gran parte de la región.
hoy nos damos cuenta de que el empeoramiento de las condiciones políticas, sociales y humanitarias en algunos países y el deterioro de la situación de la seguridad ha traspasado fronteras sin olvidar las consecuencias devastadoras de los desastres naturales. Mi país eleva su voz acerca de los impactos regionales de desplazamiento forzado en las Américas, sobre todo con respecto a Venezuela y Nicaragua, exhortando a buscar soluciones duraderas ante estos desafíos, donde todas las personas en situación de vulnerabilidad sean protegidas. A tal efecto, el diálogo entre todos los sectores resulta imprescindible y es hora que reforcemos nuestras políticas públicas con mira a obtener resultados concretos que demuestren consensos regionales. Mi delegación continuará prestando su colaboración a toda iniciativa que busque soluciones prácticas. Con ese espíritu, enviaremos representantes a una visita en el terreno organizada por países amigos y estaremos presentes en todas las reuniones donde se decidan cursos de acción que ayuden a paliar el impacto regional del desplazamiento forzado en las Américas. Muchas gracias. Thank you. The ambassador from El Salvador recognized. Gracias, presidente. Estamos de acuerdo en que la migración internacional es multicausal y como tal incluye tanto la voluntaria como aquella que no es decidida por razones propias. Pero sí sabemos que ambas tienen como causales las situaciones económicas, sociales, políticas o ambientales. En el hemisferio tenemos flujos mixtos de migrantes que incluyen también a refugiados, pero debemos tener claro que no todos los migrantes son refugiados o solicitantes de dicha condición. Y este es un tema que se aborda en otras esferas de la organización, ya que cuenta con la correspondiente referencias y marcos políticos, jurídicos, internacionales para regularlo. La delegación de El Salvador considera conveniente enfocarnos en este espacio en el que estamos reunidos, en los retos y oportunidades de la migración internacional para el desarrollo integral del hemisferio, en consonancia con el artículo 2 del Estatuto del CIDI, que establece como su finalidad, abro comillas, promover la cooperación solidaria entre los Estados miembros de la OEA para apoyar su desarrollo integral y en particular para contribuir a la erradicación de la pobreza. Conocer datos, tendencias y proyecciones de la migración internacional en la región es indispensable para que los estados, ya sean de origen, tránsito, destino o retorno, tomen decisiones e implementen políticas públicas para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, independientemente de su condición migratoria, tal como lo consignamos en la Comisión de Asuntos Migratorios y en las resoluciones e instrumentos en materia de migración adoptadas por el Consejo Permanente o la Asamblea General. Contamos con datos confiables en el terreno y deben continuar generándose, los cuales son provistos por los estados y recopilados por diversas agencias de las Naciones Unidas, como ACNUR, UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones, también como organismos interamericanos, como la Organización Panamericana de la Salud y otros organismos subregionales de alto reconocimiento y experiencia. A su vez, también, dichos organismos están implementando en coordinación con los estados estrategias diseñadas y adecuadas a las características y necesidades de cada subregión y cada movimiento migratorio. En ese sentido, es entonces para la OEA y en particular para el CIDI y la CAM ser
los contribuyentes en especificar el cómo contribuir con dichos esfuerzos sin duplicarlos, cómo coordinar acciones con dichas agencias u organismos y apoyar a los estados concernidos para que fortalezcan sus capacidades de protección, asistencia de emergencia e integración socioeconómica de los migrantes en los países de tránsito y destino según corresponda. Es en materia de datos entonces que la OEA cuenta con el informe del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas, SICREM, que es un instrumento valioso para procesar y difundir información sobre la magnitud, las tendencias y las características de la migración internacional. Pensemos entonces en fortalecerlo, dotarlo de recursos y ampliar el número de Estados miembros que participan, pero cuidando que se mantenga su naturaleza técnica para que siga siendo valorado y útil para los Estados. De igual forma, la transversalización de la migración en las reuniones de ministros o altas autoridades de trabajo, educación, desarrollo social, cultural y otras en las esferas del CIDI permitirá fortalecer el diálogo constructivo y el intercambio de experiencias sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan los países para la integración cultural y socioeconómica de las personas migrantes, así como para combatir la xenofobia y la discriminación en su contra. Tal como lo expresa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe Movilidad Humana, Estándares Interamericanos, se necesita fortalecer el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas que abordan la migración, particularmente en momentos en que tiende a fortalecerse el enfoque de seguridad nacional y contención de los flujos migratorios. De particular interés debe de ser la protección a mujeres migrantes, niños, niñas y adolescentes y otros grupos en situación de alta vulnerabilidad. Reconocemos y felicitamos los esfuerzos de muchos estados de la región que reciben mayores flujos de migrantes en la actualidad, los cuales han desarrollado acciones concretas en materia de mecanismos de regulación ordinarios y extraordinarios, provisión de servicios sociales públicos en salud, educativas, entre otros, para solventar las necesidades inmediatas de los migrantes. Corresponde reconocer también que los migrantes tienen consigo capacidades y habilidades que pueden ser de gran utilidad para el desarrollo de las comunidades donde se asientan. Por lo que el reto es identificarlas y facilitarlas, y con ello llevar a buen término su inclusión socioeconómica y que contribuyan al desarrollo de los países de destino y sus comunidades de origen. Solamente a través del diálogo, la cooperación y coordinación internacional, regional y bilateral podrá desarrollarse una gestión exitosa de la migración, enfrentar sus retos y aprovechar sus oportunidades. Mal haremos en particularizar una situación y mucho más politizarla. Esperamos que los resultados y acciones que deriven de esta sesión se enmarquen en esta línea, de manera congruente con el mandato de la Asamblea General del 2016, que resolvió establecer la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y sus objetivos del desarrollo sostenible, como el marco general de la acción del Consejo Interamericano para el Desarrollo y sus órganos. En lo que respecta a mi país, en el marco del irrestricto cumplimiento de los derechos humanos, somos respetuosos de la libertad de tránsito y movilización, así como de los derechos de los migrantes. Seguiremos trabajando por la reducción de la migración irregular de nuestra gente mediante políticas sociales y económicas inclusivas. De igual forma, continuaremos exhortando a los compatriotas a no arriesgar sus vidas emigrando de forma irregular.
Estamos fortaleciendo el trabajo y respuesta coordinada con los países del Triángulo Norte y México para desarrollar acciones conjuntas en respuesta a movilizaciones de migrantes centroamericanos, reivindicando que la migración debe ser segura, ordenada y regular, respetando los derechos humanos y las leyes vigentes. Gracias, presidente. Now recognize the delegation from Costa Rica. Gracias, señor presidente. Mi delegación agradece la inclusión de este punto en el orden del día, así como las exposiciones realizadas por los panelistas invitados. Costa Rica tiene una larga tradición de respeto a los derechos humanos y acogida a las personas refugiadas, y es un país que, como muchos del continente, se ha beneficiado de los aportes que los migrantes y refugiados han dado a nuestra economía y a nuestra cultura. La complejidad del fenómeno migratorio todos la conocemos y la vivimos diariamente. Esta ha sido plasmada en diversos estudios e informes, incluido el informe regional sobre flujos de migrantes en situación irregular en las Américas, que mi país solicitara al secretario general Almagro y que fue presentado hace poco más de un año en esta misma sala. El informe destacó los retos que enfrentan los estados para cumplir con su responsabilidad de proteger la vida, el bienestar y la dignidad de las personas migrantes y para abordar el fenómeno en todos sus aspectos: humanitario, de desarrollo y de derechos humanos, entre otros. Considerando lo anterior, Costa Rica sigue abogando por articular un enfoque de carácter multicausal, global, concertado, solidario, cooperativo, coherente y de responsabilidad compartida que proteja la seguridad y garantice la dignidad de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, sea cual fuere su condición migratoria. En los últimos años, la situación mundial ha sido muy conflictiva y eso ha obligado a muchas personas a salir forzadamente de sus países de origen para buscar refugio en otros. Estas crisis políticas humanitarias no son ajenas a nuestro continente, lo que ha provocado el desplazamiento forzado de miles de personas aquí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita de trabajo a Costa Rica del 14 al 18 de octubre pasado con el propósito de monitorear la situación de las personas nicaragüenses solicitantes de asilo y en necesidad de protección internacional que se han visto forzadas a huir de su país y a buscar protección internacional en Costa Rica. Se estima que desde enero hasta septiembre del 2018, alrededor de 52,000 nicaragüenses ingresaron a Costa Rica y se han quedado en el país. Al momento de la realización de la visita, se registraba un total de 40,386 personas que habían manifestado la necesidad de protección internacional en Costa Rica. De esta cifra, de enero a septiembre, 13,697 personas habían formalizado su solicitud de asilo. Lo más preocupante es que hasta septiembre del 2018, únicamente en Costa Rica, ha existido un aumento del 1,376% en relación con el número de personas migrantes solicitantes de asilo a nivel global en 2017. La CIDH valoró positivamente la política migratoria del Estado de Costa Rica, la cual ha amparado a decenas de miles de personas que se han visto forzadas a huir de Nicaragua y reconoció la normativa progresista en materia de protección internacional del Estado costarricense, así como la promulgación de la directriz sobre la atención integral del fenómeno migratorio del país y la elaboración de un plan para el flujo de migrantes. La CIDH también destacó la existencia y conformación del Tribunal Administrativo Migratorio de Costa Rica, institución que constituye el único organismo jurisdiccional especializado en materia de migración y asilo en América Latina. Costa Rica se compromete a hacer suyas las recomendaciones hechas por la Comisión como consecuencia de esta visita, con el pleno compromiso de velar por la integridad y los derechos humanos de las personas desplazadas, honrando sus compromisos con los diversos marcos regulatorios internacionales. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. Now recognize the delegation from the United States. Thank you, Mr. Chairman, and thank you to the panelists for their insightful presentations. The world is experiencing the largest flows of refugees since World War II. It's a sad day for all of us here today to realize that we have one of the largest refugee
regions of origin in the world. We have the, as mentioned before, the Syrians, we have the Rohingyas, and now we have the Venezuelans. It's a sad day for the hemisphere that we're a country producing such levels of forced displacement, and it's sad for those who are displaced and for all of our countries trying to help them. In terms of UNHCR and IOM, as we know and we've heard today, more than 2.6 million Venezuelan refugees and migrants have fled their country to seek protection, to seek medicine, and to alleviate a range of other challenges they've faced in Venezuela. This massive exodus poses Herculean humanitarian challenges for the entire hemisphere, including health risks, hunger, migrant smuggling, predatory activities such as sexual exploitation, and human trafficking within vulnerable populations. The United States appreciates the generosity and compassion of many of you around this table and many of your countries who are hosting hundreds of thousands of Venezuelans fleeing the crisis in their country at great cost to you and to your citizens, but trying to help from a humanitarian perspective for all of the Venezuelans who are forced to flee. We commend the humanitarian contributions made by all donors and encourage additional contributions to meet the growing humanitarian need we all face. The United States alone has contributed $140 million to date. With this funding, we're providing life-saving humanitarian assistance to Venezuelans across the region and many of your countries, including helping with emergency food assistance, shelter for the most vulnerable, safe drinking water, protection from violence and exploitation, and work and education opportunities in coordination with international and non-governmental humanitarian organizations and relevant government authorities. We continue to call on the Maduro regime to immediately allow increased international aid, including food and medicine, to be distributed to the growing populations in need, including in Venezuela itself. Humanitarian assistance is critical to saving the lives of Venezuelans, but it will not improve the political and related economic conditions that are responsible for this crisis. We continue to urge the Maduro regime to implement the long-term political reforms necessary to resolve this crisis and to immediately allow international relief organizations to provide assistance inside Venezuela at a sufficient scale to meet growing humanitarian needs. We appreciate the leadership of Secretary General Almagro, as well as others in the region regarding this crisis, and encourage continued efforts to increase diplomatic and economic pressure on the Maduro regime while supporting democratic actors in Venezuela who can present a democratic alternative to the regime. We also value the important efforts being advanced by the OAS Working Group on Venezuela, as well as the Pan American Development Foundation, which we heard about today. We are proud to be supportive of Colombia's timely proposal to organize a site visit to its border with Venezuela later this month. To this end, we encourage all interested delegations to confirm their attendance as soon as possible. Mr. Chairman, Venezuela is a crisis for all of us. We talk about shared responsibility, but at the end of the day, Venezuela itself must resolve its crisis. The international community must continue to help those forced to flee and who are displaced. And we appreciate all of your help and coordination and assistance working with us and other countries that want to see a peaceful transition in Venezuela. Thank you. Thank you. We now recognize the ambassador from Chile. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera agradecer la convocatoria de este consejo para abordar el impacto regional del desplazamiento forzado, como ha sido titulado, y también a agradecer las interesantes presentaciones que se han efectuado. Chile ha sido y es y seguirá siendo un país abierto y acogedor con la inmigración. Una de las principales riquezas de mi país es su diversidad, aportada por nuestros pueblos originarios y por quienes a través de la historia han hecho de Chile su segunda patria. Así se formó y creció nuestra nación. Para que Chile siga siendo un país abierto y acogedor, el gobierno ha adoptado una política migratoria moderna que está a la altura de los más altos estándares internacionales y que busca ratificar a Chile como un país de oportunidades. Tal como lo establece la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes, aprobada en el año 2016 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los Estados debemos establecer políticas y normas que nos permitan, y cito,
garantizar una migración segura, ordenada y regular. Término de la cita. Y este es justamente el gran objetivo de la reforma migratoria adoptada por mi país. Una política migratoria moderna debe equilibrar el legítimo derecho del Estado y sus ciudadanos de normar la forma en que los extranjeros ingresan y permanecen en el país con el respeto y garantía de los derechos fundamentales de los migrantes y la mitigación de los riesgos asociados con el movimiento de personas, combatiendo la migración irregular y reprimiendo las actividades transfronterizas ilícitas. Además, se debe garantizar una igualdad básica de derechos y obligaciones, así como un proceso que, respetando la diversidad, abra el camino hacia una integración plena del inmigrante en la sociedad que los acoge. Hoy, del total de más de 1 millón de inmigrantes que tenemos en Chile, se estima que más de 300.000 se encuentran en situación irregular. Esta es una realidad que no beneficia a nadie y crea situaciones inconvenientes en múltiples campos. En el caso específico de los ciudadanos venezolanos, y tomando en consideración la delicada situación migratoria derivada de la crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela, país que en el pasado acogió a muchos chilenos que buscaban refugio en sus fronteras, se creó una visa de responsabilidad democrática que otorga un permiso de residencia temporal por 1 año, prorrogable por 1 vez, y que posibilita luego pedir la residencia definitiva. Solo durante el año 2017 arribaron a Chile cerca de 165.000 migrantes venezolanos, prácticamente el doble que en el año 2016, situación frente al cual el programa de visa de responsabilidad democrática busca ser un alivio solidario y humanitario que ofrece a Chile a sus hermanos venezolanos. Al igual como lo han dicho otras delegaciones, la crisis migratoria de Venezuela no debe hacer olvidar, ¿no es cierto?, las causas que ha producido dicha crisis y la urgencia de abordar esas causas. Como bien señala el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, se requiere aplicar un enfoque integral para optimizar los beneficios generales de la migración, abordando al mismo tiempo los riesgos y desafíos a que se enfrentan las personas y las comunidades en los países de origen, tránsito y destino. Ningún país puede encarar en solitario los retos de este fenómeno. Por eso resulta clave la solidaridad regional, la cooperación sur-sur y la responsabilidad compartida para encontrar respuestas efectivas a las necesidades de los migrantes, especialmente de aquellos que enfrentan un desplazamiento forzado. El desafío para la Organización de Estados Americanos y los países que la conformamos es mejorar la calidad de la información sobre los flujos migratorios, apoyar en la coordinación de las acciones implementadas para la asistencia y atención de las personas migrantes y desplazadas, establecer mecanismos para documentar y acompañar a las personas migrantes más vulnerables, ampliar los medios de información dirigidos a los migrantes con el objeto de evitar el tráfico ilícito y la trata de personas, y asistir técnicamente a los gobiernos en el diseño de mejores y más eficientes políticas públicas migratorias para asegurar una migración segura, ordenada, regular y responsable. Finalmente, señor presidente, quiero señalar que hoy día se ha suscitado un importante e interesante debate que manifiesta diversas posiciones sobre este tema. Creo que este debate debe continuar. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. And now recognize the delegation from Nicaragua. Gracias, señor presidente. El gobierno de la República de Nicaragua ha tenido como prioridad desde el inicio de su mandato la promoción, la protección y defensa de los derechos humanos de la población nicaragüense, sin distinción de ninguna naturaleza. Tal es así que la Constitución Política de la República de Nicaragua,
contempla la libertad de movilización, perdón, en la que los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional, a entrar y salir libremente del país. Nicaragua fundamenta sus relaciones internacionales en la amistad y solidaridad entre los pueblos y la reciprocidad entre los estados. Perdón. Por tanto, se inhibe y proscribe todo tipo de agresión política, militar, económica, cultural y religiosa, y la intervención en los asuntos internos de otros estados. La delegación del gobierno de Nicaragua denuncia la continua injerencia del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de Nicaragua y Venezuela, por lo que exigimos el cese de toda política intervencionista, ya que ello contraviene las disposiciones de la Carta de la OEA, de la Organización de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier otro intento de menoscabar esos derechos atenta contra la vida del pueblo, por lo que es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos, dice la Carta Magna de nuestro país. En lo que respecta al tema inventado por la presidencia del desplazamiento forzado de personas, el informe anual de tendencias globales en 2016 se refirió a las causas de este desplazamiento, advirtiendo un récord de 65,3 millones de personas. Uno de cada 113 seres humanos se desplazó de sus hogares debido al conflicto y la persecución, según ACNUR. Una de las principales causas de este desplazamiento, señala el ACNUR, son conflictos nuevos o reiniciados y situaciones de inseguridad, que son más frecuentes. Mientras que el más grande de hoy es Siria, generando graves consecuencias humanitarias a esta población, mientras que miles de personas han huido de las pandillas y la violencia en Centroamérica. A Siria, la potencia norteamericana y sus aliados le han impuesto una guerra devastadora por los recursos naturales que poseen, recursos que deberían estar siendo aprovechados por su población, que se ha visto obligada al desplazamiento forzado y es víctima del latrocinio indiscriminado e inhumano de una potencia que quiere tener el control de las riquezas energéticas a nivel mundial. Se trata de una guerra condenable desde todo punto de vista si queremos hablar de desplazamiento forzado, constituyendo un apabullante desafío para Siria y los países de destino. Esta guerra condenable requiere que todas las naciones del hemisferio levanten su voz de condena, así como lo hacen en este Consejo Permanente, y hagan un fuerte llamado al gobierno de Estados Unidos y sus aliados al cese de esta guerra de agresión contra Siria. La obsesión del gobierno norteamericano por desestabilizar y desprestigiar al gobierno de Nicaragua lo lleva ahora a colocar incluso en la agenda del CIDI el que se pretenda abordar el supuesto desplazamiento forzado de nicaragüenses, con el que no existe paralelo alguno ni con el desplazamiento forzado en Siria ni con ningún otro desplazamiento en otra parte del mundo. Y lo que busca es lanzar una cortina de humo de las violaciones a los derechos humanos de niños, de niñas y de las personas migrantes que llegan a los Estados Unidos. Según medios de prensa, las personas migrantes que llegan aún permanecen los cuadros degradadores de 220 niños migrantes bajo custodia y separados de su familia, 4 meses después del plazo establecido por un juez para que toda la familia se reúna. Esto y otras graves violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes buscan ser desviados por la delegación norteamericana y trasladar y desviar el foco de atención sobre Venezuela y Nicaragua. Un tema importante en este contexto es lo que sucede en Centroamérica, principalmente en los países del llamado Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador. En estos momentos, hermanos de estos países van en la caravana de la migración que responde a las características del desplazamiento forzado por la inseguridad ciudadana, el empobrecimiento, la falta de oportunidades y el no poder contar con un empleo digno. Medios de información reportan que persisten los ataques de la actual administración norteamericana contra las caravanas de migrantes centroamericanos en las que no hay ningún nicaragüense. Avanzan estos hermanos centroamericanos con la incertidumbre de un futuro mejor, enfrentando todo tipo de vulnerabilidades, niños y niñas y adolescentes. Tendrán que enfrentar la política migratoria de los Estados Unidos que representa el uso de los migrantes como una fuerza laboral barata. La llamada cooperación brindada por Estados Unidos ha sido en función de sus intereses, su seguridad, llámese la lucha contra el crimen organizado transnacional, la narcoactividad, el terrorismo, maras o pandillas, cuando lo que se requiere es apoyar cambios estructurales
para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de estos países. Señor presidente, hasta el 18 de abril, los nicaragüenses habíamos alcanzado importantes avances en la lucha contra la pobreza, índices notables de crecimiento económico según el Índice Mundial de Felicidad, Nicaragua alcanzaba el 41 de entre 156 países, lo cual es muy significativo. Nicaragua, como modelo de nación bajo el gobierno de reconciliación y unidad nacional, ha gozado de una imagen de prestigio a nivel internacional en materia de seguridad ciudadana, siendo calificado como el segundo país más seguro de América Latina y el más seguro de la región centroamericana. Y ha sido un país ejemplar al obtener grandes logros en materia económica y social, reduciendo la pobreza general a nivel nacional del 42.5% en 2009 al 24.9% en el 2016. Y la pobreza extrema se redujo del 14.6% en el 2009 al 6.9% en el 2016, a la par de tener un promedio de crecimiento económico anual durante más de 10 años del 4.7%. habiendo duplicado su Producto Interno Bruto hasta convertirse en la tercera economía de más rápido crecimiento en América Latina. A partir del 18 de abril del 2018, grupos terroristas armados, disfrazados de manifestantes pacíficos y cívicos y financiados por agencias norteamericanas y sectores de la ultraderecha de los Estados Unidos, intentaron dar un golpe de Estado que ha fracasado, en el que fueron asesinados 198 personas, entre ellos 22 oficiales de la Policía Nacional, torturando y secuestrando a ciudadanos nicaragüenses, atentando en contra del derecho constitucional a la libre circulación de las personas en todo el territorio nacional y fuera de él. Si bien la migración es un derecho, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional considera que no tendría que haber migración. Las personas tienen el derecho a vivir en sus propios países con sus leyes y costumbres, con oportunidades de desarrollo, y es en función de esos objetivos que ha trazado sus políticas para una vida digna de los nicaragüenses, plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, cuyas prioridades son el crecimiento económico con aumento del trabajo y reducción de la pobreza y las desigualdades, la recuperación de valores, la restitución de derechos económicos, sociales, ambientales y culturales del pueblo, en particular de los históricamente excluidos, y el aumento de las capacidades de las familias nicaragüenses. Los nicaragüenses que han emigrado han hecho uso de las disposiciones de la Constitución Política que permite la entrada y salida del país como un derecho individual. Debe tomarse en cuenta que los nicaragüenses que están haciendo uso del refugio que ofrece Costa Rica se están acogiendo a aquellos que en buena parte ya vivían en ese país. El 27 de agosto del 2018, en entrevista a los medios de prensa, la señora Raquel Vargas, directora de Migración y Extranjería de Costa Rica, informó que entre junio y julio recibieron 21.000 solicitudes de refugio, y en lo que va del mes de agosto solo habían recibido 5.300 solicitudes, lo que representa una disminución impactante que nos demuestra que hay evidentemente una baja en el ingreso a Costa Rica, dijo, y reiteró que no existe crisis migratoria y que la situación está controlada. Asimismo, indicó que hay otro fenómeno, y es que los nicaragüenses han comenzado a solicitar el desistimiento de refugio en las fronteras terrestres y que están regresando a Nicaragua porque consideran que el riesgo para ellos es mínimo. No obstante esta situación, el presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, ha manifestado en declaraciones públicas el derecho al retorno de nuestros hermanos nicaragüenses, ya que en Nicaragua no hay persecución política, como se ha manipulado de manera malintencionada por organismos de derechos humanos, ONG y medios de prensa que usan la mentira y tergiversan la información. La política migratoria del gobierno de Nicaragua es en pro de los derechos humanos de los migrantes, encaminada a promover la integración, reintegración social y económica de la población retornada, con el objetivo de que encuentren oportunidades de desarrollo en sus comunidades de retorno y eviten la emigración, respetando la soberanía de los estados. El gobierno de Nicaragua reitera su vocación de paz, de respeto y promoción de los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional, y seguiremos trabajando en pro de la reconciliación y la unidad de la familia nicaragüense, la justicia, la seguridad ciudadana, encaminada a promover la estabilidad política, económica, social y ambiental para lograr el desarrollo integral y sostenido del país. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. Now recognize the ambassador from Guatemala. Gracias, señor presidente. Guatemala agradece la convocatoria
a esta reunión temática, que da seguimiento a importantes compromisos de la OEA. Por un lado, asegurar en los países de destino la cobertura de las necesidades de protección humanitaria, legal y social de las personas desplazadas. Y por el otro, la necesidad de apoyar a esos países en fortalecer sus capacidades institucionales en la recepción y atención de estas poblaciones, así como el impacto y evidente y real de estos desplazamientos en servicios como salud, educación y seguridad. Desde esa perspectiva, la delegación de Guatemala agradece las presentaciones realizadas por los ponentes, señor Andrew Sell, señor Felipe Muñoz, señora María Luisa Villegas y al ministro consejero Álvaro Calderón Ponce de León, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la OEA. Sus intervenciones contribuyen, gracias a la información compartida, a continuar profundizando con objetividad en la discusión de los retos sobre cómo abordar la cooperación para atender con soluciones ágiles y eficaces las necesidades más urgentes de estos desplazamientos multicausales. Sin olvidar el impacto que tienen en estos desplazamientos en las comunidades que reciben. Señor presidente, para continuar el diálogo y el debate sobre esta temática, es imprescindible recordar los principios contenidos en la Carta de la OEA. La misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad. Esa convicción nos obliga a orientar el debate para que de manera coherente con los principios democráticos, la protección al régimen de libertad individual y de justicia social, ofrezcamos respuestas con acciones de paz y respeto humanitario a estos movimientos de personas más allá de las fronteras, como citó el embajador de México acertadamente. Los esfuerzos de coordinación entre países son fundamentales. Entre ellos, cito el TRICAMEX, Mecanismo de Alianzas El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, para promover e implementar acciones tendientes a resolver las necesidades y retos comunes en materia migratoria, incluyendo aquellas a la cual alude el representante de Nicaragua. Todos tenemos algo que aportar en esta discusión. Por diversa que sea la situación que enfrente cada país, solo a través de la comprensión de otras o similares realidades pueden enfrentarse con solidaridad y de manera integral los retos de los actuales desplazamientos de múltiple causalidad en nuestra región. Solo las lecciones aprendidas permitirán avanzar en este diálogo con una visión de pleno respeto al Estado de Derecho, que desaliente todo enfoque de xenofobia o violencia entre nuestros pueblos, reconociendo a su vez la soberanía de los estados en la administración, control y seguimiento de los flujos migratorios. Considero oportuno recordar en esta sesión el contenido de la resolución de la Asamblea General de la OEA sobre migración en las Américas. En ella se exhorta a los Estados miembros a tomar acciones conjuntas y coordinadas para combatir la delincuencia organizada transnacional y de otros grupos que se benefician de los delitos en contra de las personas migrantes, especialmente contra mujeres y niños, niñas y adolescentes migrantes. El acompañamiento del Estado juega un papel importante en el desplazamiento de estas personas para evitar que se conviertan en víctimas de estos vejámenes. En ese marco, el Estado de Guatemala, país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, reconoce la obligación sin discriminación alguna de proteger la integridad, la vida y la libertad de toda persona nacional y extranjera que se encuentre en territorio nacional.
El nuevo Código de Migración representa en ese sentido la voluntad del Estado de reorientar y avanzar en el diálogo de temas sobre acceso a la salud, educación y empleo. En relación al refugio, mi delegación reconoce y valora el apoyo de organismos internacionales como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, quien colabora con los estados a evaluar las necesidades, la reorientación y reorganización junto a otros socios en aspectos como la asistencia humanitaria para aquellas personas más vulnerables a las cuales debe aplicarse de manera efectiva mecanismos de protección internacional. Guatemala respalda el proceso de negociación del Pacto Global de una migración segura, ordenada y regular, cuya base es la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y reconoce a la vez el aporte y el impacto positivo de la migración para el desarrollo de todas las sociedades. Importante en ese esfuerzo es el cumplimiento por parte de los países de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Guatemala, al respecto, trabaja en el marco de la Conferencia Regional de Migración, foro en el cual se comparten experiencias y buenas prácticas con 11 países miembros sobre los derechos humanos de las personas migrantes y la gestión migratoria. Asimismo, mi delegación exhorta a que se continúe el diálogo sobre las maneras de reajustar y reconsiderar las políticas de los países receptores como el único camino racional para garantizar la atención de las necesidades legales y humanitarias ante las múltiples causas y diferentes circunstancias en las que se generan estos desplazamientos de personas. Finalmente, la delegación de Guatemala reitera el compromiso del gobierno del presidente Jimmy Morales de continuar aportando a esta temática importante y prioritaria para todos los estados, que requiere una visión integral con soluciones regionales y subregionales armonizadas y coordinadas con las autoridades responsables, entidades concernidas en los países de origen, tránsito, destino y retorno, con responsabilidad compartida. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. We now recognize the delegation from Canada. Merci, Monsieur le Président. Canada would like to thank the guest speakers today for their interesting and a very informative presentation. We particularly appreciate the emphasis on fact-based and inclusive discussion of this important issue of migration and forced displacements in the Americas. This is consistent with the importance Canada places on engaging in constructive and evidence-based dialogue with stakeholders and specialized agencies such as the Pan-American Health Organization, the Inter-American Development Bank, the UN High Commission for Refugees, the International Organization for Migration, as well as with local authorities. In addition to the material provided today, Canada would like to highlight the report released last week by the Center for International Governance Innovation and the Inter-American Dialogue entitled No Strangers at the Gate, Collective Responsibility and a Region's Response to the Venezuelan Refugee and Migration Crisis. We welcome the action-oriented recommendations contained in the report, which complement the points that we have heard here today. And we hope it can serve as a basis for further discussions between member states. We also recognize the numerous challenges faced by host countries and encourage countries in the hemisphere to work together on measures to respond to the crisis and strengthen border security while taking into account the human rights and protection of migrants, particularly the most vulnerable. We note that the migration crisis we are addressing today is a symptom of the ongoing political crisis in Venezuela. Canada remains deeply concerned about the deteriorating political, economic, and humanitarian situation in Venezuela, which is at the root of the humanitarian and migration crises. Canada commends the generosity and hospitality of communities providing refuge and assistance to those fleeing those difficult circumstances. We remain committed to cooperating with other stakeholders in response to the crisis, including through the Lima Group
and value our partners' active contributions to this response. Canada calls on the government of Venezuela to provide full, safe, and unhindered access for humanitarian organizations to assess and respond to the urgent needs of all Venezuelans. Canada is also deeply concerned about the current political crisis and economic downturn in Nicaragua. We have observed an increased flow of Nicaraguan migrants fleeing human rights violations, repression, and violence. Canada fears serious long-term repercussions if Nicaragua's security, stability, and socioeconomic situation continue along its current trajectory. We call on the government of Nicaragua to protect the human rights and security of its citizens and to re-engage in a participatory and inclusive dialogue process. Canada is committed to its co-chairmanship of the Nicaragua Working Group at the OAS as a means of encouraging an enduring and peaceful resolution for the people of Nicaragua. We remain committed to a peaceful and stable Americas and will continue to work with partners in this forum and others in support of the shared goals enshrined in our foundational documents. Thank you very much. Thank you. Now recognize the ambassador from Argentina. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a los panelistas por su presentación y también a la presidencia del CIDE en su persona y a todo su equipo por la organización de esta jornada sobre el impacto regional del desplazamiento forzado. La crisis en Venezuela desafía la agenda regional. Más de 2 millones de venezolanos se han visto obligados a abandonar su país a causa de una crisis política, económica y humanitaria que afecta desde nuestro punto de vista a los derechos humanos. Esa crisis migratoria y de refugio impacta en varias estructuras, como aquí lo han dicho, en estructuras de salud, de educación e infraestructura de los países de la región y demanda de nosotros una respuesta integral y coordinada. La Argentina, a pesar de la suspensión en el caso particular de Venezuela, en su condición de Estado parte del Mercosur, reconoce en forma unilateral a los ciudadanos aquellos beneficios que tenían, de acuerdo a este acuerdo del Mercosur, sobre residencia para nacionales del Mercosur. Porque entendemos que la suspensión política al régimen de Maduro no alcanza ni afecta al conjunto del pueblo venezolano. Las facilidades migratorias implementadas por nuestro país han permitido el establecimiento de alrededor de 130.000 venezolanos. La nacionalidad venezolana pasó de ocupar en 2015 el séptimo lugar en el ranking de radicaciones otorgadas por la Dirección Nacional de Migraciones al tercer puesto en 2017, por detrás de la paraguaya y boliviana, y al primer puesto en lo que va del año 2018. Los venezolanos pueden obtener una residencia temporaria en el país en virtud del criterio de nacionalidad y pueden ingresar sin visa de turismo. A lo anterior debe sumarse las facilidades documentales otorgadas por la Dirección Nacional de Migraciones, que permite la prórroga de plazos para la presentación de los certificados de antecedentes penales y las resoluciones del Ministerio de Educación para facilitar el reconocimiento de títulos emitidos en Venezuela. Los días 3 y 4 de septiembre del corriente, como ya lo han dicho otros de mis colegas que participaron, tuvo lugar la reunión de Quito sobre movilidad humana, de la cual, además de los grupos de los países que integran el Grupo de Lima, integraron también esta comitiva Ecuador, que fue país anfitrión, y Uruguay, dejando en claro que se trata de una preocupación compartida en la región. La Argentina participa activamente en este proceso. Como corolario del encuentro, se firmó la Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región, en la cual se reitera la preocupación por el grave deterioro de la situación interna que provoca la migración masiva de venezolanos y se establecen importantes acuerdos tales como continuar trabajando en la provisión de asistencia humanitaria, así como en la facilitación del acceso a permanencia regular,
exhortar al gobierno venezolano para que tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viajes a sus nacionales, establecer un programa regional con el apoyo de la OIM para el intercambio de información migratoria, aceptar los documentos de viaje vencidos como documentos válidos de identidad para fines migratorios, realizar una nueva reunión sobre movilidad humana para hacer el seguimiento de los temas tratados en noviembre de 2018 en Quito. Cabe destacar que la próxima reunión sobre movilidad humana para dar seguimiento a los compromisos consignados en la Declaración de Quito tendrá lugar, como aquí ya lo dijeron también otras delegaciones, los días 22 y 23 de noviembre de 2018 en esta ciudad. En general, hemos estado trabajando detalladamente en forma transversal con distintos organismos en los flujos migratorios y, en particular, ya lo he dicho, cómo lo hemos estado haciendo con la inmigración venezolana. Por eso la Dirección Nacional de Migraciones ha decidido especialmente organizar un ciclo de jornadas destinadas a la orientación de profesionales de la salud, ingenieros y técnicos, con el objeto de contribuir y colaborar para que estos migrantes puedan insertarse mejor en la sociedad. En ocasión de estos encuentros, los inmigrantes escuchan a funcionarios de distintas provincias que comparten proyectos y propuestas laborales concretas. La UIM, junto al ACNUR, continúa brindando su apoyo a las iniciativas tendientes a la integración de la comunidad venezolana residente en el país. Hemos también aplicado medidas facilitadoras de residencia. La República Bolivariana de Venezuela se encuentra suspendida en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado parte del Mercosur por aplicación del protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático. Sin embargo, en sus considerandos, la decisión que suspende a Venezuela establece que dicha medida no debe interferir en el funcionamiento del Mercosur y de sus órganos, ni producir perjuicio alguno al pueblo venezolano, en el espíritu de no afectar los derechos de los ciudadanos venezolanos derivados de los acuerdos celebrados en el marco del Mercosur. Aceptamos también, como dijimos, la cédula de identidad como documento de viaje y tenemos la exención de visa. Los nacionales venezolanos no requieren visa para ingresar a la Argentina en calidad de turistas por hasta 90 días y también facilitamos los trámites de residencia y de reconocimientos de estudios. Finalmente, señor presidente, seguiremos este tema con especial interés y trabajaremos también activamente para continuar buscando soluciones a los graves problemas que hoy aquí, con mucha atención, hemos escuchado. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. We now recognize the Ambassador from Colombia. Gracias, presidente. Antes que nada, debo agradecer a la presidencia del CIDI en cabeza del señor embajador de los Estados Unidos por haber transmitido la invitación de mi gobierno a los diferentes estados para que visiten la frontera colombo-venezolana y conozcan y vean la magnitud de la grave crisis humanitaria. Igualmente, quiero agradecer a los especialistas invitados por sus presentaciones y exponernos tan importante información sobre los impactos del desplazamiento forzado en la región. Es un tema en el cual la comunidad internacional debe reaccionar con decisión y pragmatismo. Por eso hacemos un llamado para que actuemos en el marco multilateral con el mayor impulso para hacer frente a una crisis que hoy afecta a numerosos países del hemisferio. Por ejemplo, hoy en Colombia
tenemos una situación que es desafiante para el Estado. Hay una ola migratoria de ciudadanos venezolanos que no cuentan con otra alternativa que dejar su país de origen debido a la escasez de alimentos y medicinas que se deriva de la crisis política por todos conocida. La dimensión de la crisis migratoria y humanitaria no puede ser una tarea de Colombia porque las dimensiones de esta situación, como ustedes todos lo han reconocido, merecen la atención internacional. En la pasada Asamblea de Naciones Unidas se dio un diálogo de alto nivel mostrando el desafío migratorio. Colombia mostró que ya tiene políticas para brindar asistencia humanitaria y para realizar la normalización y regulación migratoria. Las entidades multilaterales como la OIM, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y las agencias de Naciones Unidas están involucradas en el tema. Colombia plantea que necesitamos una serie de acciones en las que todos tenemos que vincularnos. Primero, en la puesta en marcha de un fondo multidonante con distintas herramientas de financiación para tener recursos frescos y en condiciones blandas para ser efectivos y focalizados en la atención. Segundo, permitir a través de esas estructuras multidonantes que el sector privado colombiano e internacional contribuya y apoye aspectos puntuales que conlleva la crisis. Tercero, la coordinación entre varios países para tener un programa de normalización migratoria en donde tengamos estatus temporales, no solo en Colombia, sino en los otros o en todos los países de la región, sabiendo que quizás la mayor prueba está en el nuestro. Son tres herramientas valiosas que hay que ponerlas en el contexto de los esfuerzos que debemos hacer. La crisis no va a terminar hasta que no concluya la causa originaria, que es la crisis política encarnada en la dictadura gobernante. Pero mientras eso ocurre, Colombia está tomando acciones para dar respuesta articulada del Estado a los desafíos de esta situación migratoria. Pero esto no es fácil. La semana pasada, el Banco Mundial publicó un informe sobre la medición económica de los flujos migratorios de Venezuela hacia Colombia, una migración que se da en condiciones de extrema dificultad. El impacto económico del multitudinario éxodo venezolano en Colombia oscilará a corto plazo entre el 0.23% y el 0.41% del PIB del país. Es decir, puede alcanzar una cifra cercana a los 1.100 millones de dólares. Los efectos de la prestación adicional de los servicios de educación, salud, agua, primera infancia, atención humanitaria, servicios de empleo y fortalecimiento institucional serían porcentualmente variables en su participación del PIB, dependiendo de la capacidad de absorción de cada sector, y esto tendrá repercusiones en las franjas más vulnerables de la población, como son los niños. Esto ocurrirá tanto entre los migrantes como en las comunidades locales. Me permito recordar que más de 1 millón de personas que decidieron huir del régimen gobernante se encuentran en Colombia
de un total, según cálculos de Naciones Unidas, de 2.3 millones que han decidido dejar su país. Colombia cree que es necesario que la región y las organizaciones internacionales maximicen sus esfuerzos de cooperación. La OEA debe jugar su rol como organismo hemisférico para sensibilizar y apoyar mecanismos de cooperación para enfrentar los desafíos del desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado priva de oportunidades de desarrollo a millones de personas y crea un gran obstáculo para los esfuerzos encaminados a poner fin a la pobreza extrema, como fue consignado en la agenda acá varias veces referida. Tampoco se nos olvida que en una época de oportunidades de empleo y educación en la frontera estaban en Venezuela y muchas familias se fortalecieron gracias a la hermandad binacional. La migración en la historia enriquece a los países y con el tiempo ayuda a fortalecer vínculos y puede ser un factor de crecimiento económico. Esta quizás será la mayor fortaleza binacional que tendremos para construir un proceso de recuperación en donde se vuelvan a abrir oportunidades para dos pueblos que se han ayudado históricamente a través de la dificultad. Finalmente, solo me queda por decir que la OEA debe continuar con su rol de foro político hemisférico, donde todos compartimos los principios coadyuvando para evitar el agravamiento de situaciones humanitarias graves que fomenten el desplazamiento forzado interregional y fomentando la coordinación con las instituciones interamericanas e internacionales competentes para apoyar a los Estados miembros que están recibiendo un creciente número de migrantes y refugiados. Gracias, señor presidente. Thank you, Ambassador. Now recognize the Ambassador from Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Queremos agradecer las presentaciones realizadas al comienzo de esta sesión por parte de los oradores invitados. En esta sesión del CIDI queremos manifestar la posición tradicional del Uruguay como país abierto a las migraciones y preocupado por las graves amenazas a los migrantes que representan la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la violencia sexual, la discriminación y la xenofobia. Uruguay ha recibido en los últimos tiempos un número importante de migrantes de diversas nacionalidades. Uruguay entiende de fundamental importancia la implementación de políticas públicas que protejan los derechos humanos de todos los migrantes en sus países de acogida, de conformidad con los instrumentos internacionales que rigen la materia. Asimismo, nuestro país comparte la preocupación de otros países de la región sobre la situación en Venezuela, que ha provocado la emigración de un importantísimo número de venezolanos, y entiende que ese país debe arbitrar todos los mecanismos para dotar a sus ciudadanos de la documentación necesaria para facilitar su libre circulación y la inserción económica y social de los migrantes en los países de acogida. Al respecto, Uruguay, conjuntamente con otros 12 países de la región, participó los días 3 y 4 de septiembre de 2018 en una reunión técnica celebrada en Quito sobre migraciones de ciudadanos venezolanos en la región, de la cual emanó la declaración de Quito del 4 de septiembre. Asimismo, y como lo señalaron ya otras delegaciones, ha sido convocada una nueva reunión en Quito los días 22 y 23 de noviembre para abordar este tema. Muchas gracias. Thank you. Next, we recognize the delegation from Bolivia. Gracias, señor presidente. Para Bolivia es fundamental el respeto de la soberanía e independencia de los estados, por lo que no está de acuerdo con la inclusión de un punto en el que se aborden temas sin el consentimiento de los países concernidos. Para ello,
hace un llamado a los países que demuestran interés en los asuntos en otros países a entablar un diálogo amplio y sincero sin imposiciones. Mi delegación deja constancia que la posición expresada por el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios es suya y no representa la voz de la Comisión, pues el tema de migración forzada no ha sido abordado por la Comisión. Con respecto a la migración, Bolivia se ratifica como un Estado que promueve la ciudadanía universal, entendida como el derecho de los seres humanos a migrar sin ningún tipo de restricción. Gracias. Thank you. Next, we recognize a delegation from Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Venezuela denuncia la politización del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, el cual tiene como finalidad abordar asuntos de cooperación técnica y desarrollo, como su nombre lo indica. Es lamentable que donde había prevalecido un espíritu respetuoso y constructivo, hoy se destruya todo un esfuerzo de colaboración con el único objetivo de agredir a dos Estados miembros. Este mismo Consejo, en flagrante contradicción con su naturaleza y competencias, se convierte en un foro político de doble rasero al segregar las necesidades de nuestros migrantes bajo la lupa de las diferencias ideológicas y de los intereses económicos de un gobierno que no tuvo reparo en retirarse del Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular, ni de separar a las familias migrantes encarcelando a miles de niños indefensos en jaulas. Denunciamos que el objetivo de hoy es político, una vez más. Se pretende atacar a Venezuela y a la hermana Nicaragua. También desconocemos el documento que fue distribuido para esta sesión, ya que además de ser tergiversado, manipulado y politizado, asume como ciertas realidades que no han sido reconocidas por los Estados miembros de esta organización. Protestamos que se haya incluido en el orden del día de esta sesión la participación de la Comisión de Asuntos Migratorios, ya que este asunto no ha sido considerado en la referida comisión. Lamentamos que la delegación de Colombia se haya prestado para esto y le pedimos que cuando desee referirse a los asuntos sobre Venezuela, lo haga desde la silla que tiene asignada su país. Pregunto, ¿usted está hablando en nombre de la CAN o usted está hablando en nombre de su gobierno? Señor presidente, protestamos la presencia del señor Andrew Seeley, quien bajo la apariencia de analista de políticas migratorias se hace eco de las opiniones expresadas en un artículo publicado por el Centro de Acción Preventiva, el cual sugiere, uno, el embargo del pago de nuestra producción petrolera y dos, el secuestro total de nuestra factura petrolera para establecer un programa similar al aplicado a Irak, de cambio de petróleo por alimentos que produjo la muerte a 150 mil niños. Esto no es todo. El artículo, la crisis de refugiados venezolanos, con el cual el señor Andrew Seeley se solidariza, reconoce que la imposición de medidas coercitivas contra Venezuela bloquea las opciones del Estado venezolano para proveer alimentos y medicinas a su población y que las mismas deben perdurar si el gobierno constitucional del presidente Maduro continúa en sus funciones. Así, Andrew Seeley se hace cómplice de una acción criminal que viola los derechos humanos de todo nuestro pueblo. Nos preguntamos, ¿por qué esta reunión del CIDI y este documento no mencionan a otros estados? ¿Existe alguna situación alarmante sobre migrantes que se dirijan a Estados Unidos? ¿Por qué señalan a unos países y a otros países no? ¿Es que acaso hay migrantes de primera y hay migrantes de segunda? ¿Es que acaso utilizan las situaciones de Venezuela y Nicaragua para encubrir algunas realidades en el hemisferio que no quieren mostrar? Esta sesión es una vergüenza hemisférica. Se produce en medio de la situación migratoria que todo el mundo ve en las caravanas a Estados Unidos desde Centroamérica, donde a los migrantes se le ha hecho una campaña de deshumanización, represión y hasta la movilización de una fuerza militar con la amenaza de abrir fuego contra los migrantes. La situación todavía es más dramática. Miles de niños están encarcelados en jaulas en la frontera de Estados Unidos. La lista es larga y todavía podemos continuar. ¿Dónde están los defensores de esos migrantes en este caso? En la agenda de la OEA se discriminan a los migrantes según el país de origen. Esta es una evidencia más del carácter político de esta reunión.
Otra vergüenza es que no se refieran a Colombia, el segundo país con mayor número de desplazados forzados en el mundo, 7,7 millones después de Siria. Y que en los actuales momentos sí tienen nuevos desplazados forzados producto de los combates entre grupos armados que amenazan la vida de decenas de miles de ciudadanos colombianos. Señor presidente, denunciamos la manipulación del concepto de desplazamiento forzado aplicado para Venezuela. No hay pruebas del carácter político de la migración en Venezuela. No hay pruebas de la supuesta persecución a migrantes. Los migrantes venezolanos son libres y pueden regresar a sus hogares cuando los deseen. De hecho, en estas últimas semanas, miles de migrantes han regresado a Venezuela sin costo alguno con el programa Vuelta a la Patria, organizado por el gobierno venezolano. Denunciamos el intento de convertir a esta reunión en una operación de desinformación para consumo político y justificar el clima de agresión contra Venezuela y Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. Now we recognize the delegation from the United States. Thank you, Mr. Chairman. I'd like to briefly respond to the remarks made by the Nicaraguan representative. Instead of focusing on his distractions, I'd like to focus on the encouragement that the United States and other countries have repeatedly provided that the Nicaraguan government cease its unlawful violence against its citizens and allow a productive, good faith dialogue to hammer out the specific steps needed to carry out democratic reforms and early, genuinely free and fair elections as called for by the Nicaraguan people through their actions. We also call on President Ortega to reverse the government's criminalization of any forms of protest, which contravene basic international human rights standards. Finally, the Nicaraguan government must end its false narrative that peaceful protesters and mediators are terrorists. As with Canada's remarks, the United States has also confirmed that the actions of the Nicaraguan government are creating flows of those displaced who other countries, neighbors, and farther away are having to handle at great effort from a humanitarian perspective. Regarding the comments of the Venezuelan representative, 2.3 irregular migrants and refugees is a crisis. It is not created by external factors. It is driven by the policies of the Maduro government. It is being dealt with at great expense, politically, economically, and from a human rights perspective, by the entire hemisphere. The real shame is our hemisphere is not ranked by democracy and prosperity, but like Syria and with the Rohingyas, as a region that is generating millions of displaced persons. Thank you. Thank you. Next, I recognize the delegation from Nicaragua. Thank you, sir. La delegación de Nicaragua lamenta la politización y rechaza precisamente la maniobra política diversionista del gobierno de los Estados Unidos en plena campaña electoral republicana para utilizar a Nicaragua y Venezuela para desviar el foco de atención de enormes problemas relacionados con la violación a los derechos humanos de su gobierno. Si algo debe pararse es la agresión de Estados Unidos contra nuestro país, las amenazas, el uso de retaliaciones y de medidas unilaterales. Si algo debe parar es la política del gran garrote y la zanahoria en contra de Nicaragua. Si algo debe parar es precisamente el que sigan financiando a los grupos terroristas que han provocado muerte y destrucción en nuestro país y sobre todo la destrucción de la economía. Y se disponen, incluso desde el Congreso de este país, a afectar la economía de nuestro país y luego culpar al gobierno de Nicaragua de lo que sucede. Basta de esa doble moral que han utilizado en muchos países del mundo y es hora de que actúen de conformidad con lo que hablan, de defender la democracia. Creemos que, y lamentamos que este Consejo Permanente encargado de discutir temas relacionados con el desarrollo de nuestros países, lo haya politizado la presidencia de este Consejo. Si ese es el objetivo de las próximas reuniones, hay bastantes temas interesantes que vamos a traer a este foro. Gracias, señor presidente. Thank you. And I'll recognize Mr. Calderón. Gracias, señor presidente. Es que la delegada de Venezuela me hizo una pregunta y con mucho gusto se la voy a contestar. En efecto,
me referí como presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios. Por eso hice énfasis a la resolución del fortalecimiento del tema migratorio en la OEA Constitución de la Comisión de Asuntos Migratorios y hice referencia en la presentación a los mandatos de la misma. Asimismo, mencioné la resolución aprobada en el 2017 en la Asamblea General de la migración en las Américas. Si se hace un repaso cuidadoso y detallado tanto al programa de los derechos, la promoción de los derechos de los migrantes, trabajadores y sus familias y los dos documentos anteriores que mencioné, claramente encontramos que la CAMP está totalmente habilitada, mandatada para abordar todo el tema migratorio en el hemisferio. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. Representative from Nicaragua. Thank you, Mr. President. La delegación de Nicaragua no está de acuerdo con lo planteado por el distinguido delegado de Colombia. Eso es una interpretación extensiva de lo que es el mandato de la CAMP. Y por lo tanto, no le compete al presidente atribuirse competencias que no han sido aprobadas por los estados miembros de la Comisión de Asuntos Migratorios. Gracias, señor presidente. CD remains committed to supporting our member states in their effort to develop coordinated, collaborated, and comprehensive responses to the challenges that engage all stakeholders, including governments of the region, the private sector, and civil society. To close this session, I would like to propose the following to the Council. Take note of the presentation of our guest speakers and remarks shared by member states today with regards to the regional impacts of forced displacement. Request the Secretariat to include information and recommendations presented today in the CD annual report. Without objections, we'll show those recommendations adopted. I would like to thank our guest speakers for their contributions to our dialogue this morning. Your presentations were greatly appreciated. We will now continue on the order of business on CD's procedural matters. The next item on the agenda is the preparation for ministerial meetings within the framework of CD. Distinguished colleagues, the Council will note that the 8th regular meeting of the Inter-American Committee on Education will be held on October 5th and 6th, 2018 in Washington, D.C. I believe it's 2018. Elected the delegation of Antigua and Barbuda to chair of the Inter-American Committee on Education. The delegation of Antigua and Barbuda has submitted note CDINF.295/18, formalizing the offer made at the 9th Ministerial of Inter-American Committee meeting of ministers on education held on February 10, 2017 to host the 10th Inter-American Committee meeting on ministers and education meeting on July 10th and 11th in St. John's, Antigua and Barbuda. And with Ambassador from Antigua and Barbuda, you have the floor. Thank you, Chair. Chair, the government of Antigua and Barbuda is very pleased to host the 10th Inter-American Meeting of Education Ministers in July of 2019. Our country places immense value on the role of education. We strongly believe the effect of education is multidimensional. By creating a better educated society, we lift our people out of poverty, we expand the capacity for entrepreneurial development, and we create a more vibrant economy with more employment and less crime. We increase the people's earnings and improve their standard of living. In doing so, the country underscores its social stability and enhances security. In turn, this process remains attractive as a homeland to our people and helps to ensure that they have no need to become political or economic refugees, exposing themselves to the perils of seeking asylum elsewhere. That is why we invest in education. Of course, we recognize that education alone is not the only factor in economic growth, social stability, and security. But we know it is an essential element without which the other necessary aspects, such as investment, productivity, and trade, are not possible. It is vital to upholding democracy and safeguarding human rights. Indeed, neither democracy nor human rights are possible
in circumstances of inadequate education, economic decline, and resulting social and political instability. My government is convinced that the opportunity for the exchange of experience, innovation, and vision that the ministerial meeting will provide next July will act as a fillip to the improvement and broadening of education throughout the Americas. We also believe that it will emphasize the crucial importance of the development pillar of this organization, one of the legs upon which the organization stands and which should never be neglected. When the Inter-American Ministers of Education meeting convenes in Antigua in July next year, it will be the 10th such meeting since 1998. Significantly, of the 10 meetings, it will be the fourth held in a CARICOM country, underlying the vital importance our subregion places in education as an instrument of economic growth, social stability, and security. On a lighter note, Mr. Chairman, with 365 exquisite beaches, one for every day of the year, we assure you that when delegations are not in formal session, those beaches and a good rum offer a great setting for liberated, unrestricted, and lively discussion. Our Minister of Education, Michael Brown, looks forward to welcoming ministers and their delegations to our island next July. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Ambassador. Seeing no additional comments, we take note and thank the government of Antigua and Barbuda for offering to host the 10th Inter-American Committee meeting of Ministers on Education. We look forward to approving the draft resolution to convene this morning. Colleagues, as we know, the fourth meeting of ministers and high-level authorities on social development was scheduled to be held on November 29th and the 30th, 2018, in Guatemala City, Guatemala. However, in order to fully comply with the guidelines of ministerial process, the delegation of Guatemala has submitted the note CD INF.296/18 to reprogram the meeting for the first quarter of 2019. Ambassador from Guatemala, you have the floor. Gracias, señor presidente. La delegación de Guatemala agradece este espacio para reiterar el compromiso de nuestro país de acoger en la ciudad de Guatemala la cuarta reunión de ministros y altas autoridades de desarrollo social que se había programado para realizarse el 29 y 30 de noviembre de este mes, como usted lo ha indicado. Al respecto, nos permitimos informar y confirmar que se ha reprogramado la reunión ministerial para realizarse durante el primer trimestre del año 2019, quedando pendiente de confirmar la fecha oficial. Dicha decisión, como usted también ha señalado, se ha tomado para cumplir a cabalidad con los lineamientos que regulan los procesos ministeriales y con los términos de acuerdo de sede para avanzar en el proceso de organización, en atención a las recomendaciones de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, SEDI, y el Departamento de Desarrollo Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, SADIE, de la Organización de los Estados Americanos. Esta información ha sido ya trasladada oficialmente a los Estados miembros a través de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo el 31 de octubre recién pasado, por medio de la comunicación clasificación CIDI/INF 296/18. El gobierno de Guatemala agradece la comprensión de los países miembros en relación al cambio de fechas, así como el interés manifestado de manera permanente por las delegaciones respecto a la realización de la reunión ministerial en Guatemala. Aprovecho esta oportunidad para renovar la invitación a los ministros y altas autoridades de desarrollo social a que participen en este importante evento. La invitación oficial
para la reunión ministerial y su respectiva reunión preparatoria serán enviadas a las delegaciones por la Secretaría. Muchas gracias, Presidente. Thank you. I propose that this council take note of the request from Guatemala regarding the reprogramming of the meeting for the first quarter of 2019, pending the formal submission of the draft resolution with the proposed date. Seeing no objections, so ordered. We now proceed to the final item of our agenda. I ask the delegation if there are any other matters of attention to this council. Delegation from Canada. Thank you very much, Mr. Chairman. I just want to remind delegations that tomorrow Canada will be hosting the regional workshop on climate change and building resilience in the Americas. This event is going to start at 9 o'clock at the Ruben Darío room on the General Secretariat building. Again, is the regional workshop on climate change and building resilience in the Americas. And we look forward to seeing all delegations represented at this event. Thank you very much. Thank you. Please mark your calendars. Our next CD meeting will cover the topic of the impact of migration flows on food security and will take place on November 26, 2018. I look forward to your participation at this important meeting. Seeing no further business before the committee, the CD meeting is adjourned.